Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo NBA, programa número 134, mes 1, alegrías y decepciones, con Daniel desde algún lugar de México y con Juan Carlos y conmigo desde algún lugar de la Comunidad de Madrid. Vamos a tirar el tiro más cercano. Sí. ¿Qué tal? Todo por aquí bien, de momento. Por allí, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tranquilo, ¿Cómo va estamos todo el en tiempo? mediodía, buen tiempo. Bueno, no, está haciendo Estás en frío manga en la corta, noche, ¿no? ahorita haciendo calor. Tú estás en manga ¿Eh? corta. Que tú estás en manga Ah, corta. sí, no, pero esto es, ahorita es mediodía, o sea, no está haciendo Claro, tanto frío. antes me ve con la sudadera y me dice, ¿qué pasa? ¿Que hace fresquete ya? Tal. Digo, bueno, pues Pues ya aquí empieza, ya, ¿verdad? ya aquí con la calefacción puesta, ¿eh? Uf. O sea que aquí es que ya por la noche los 6 o 7 grados ya hacen. Oh, el sábado de la semana pasada que fui a llevar a Ni al baloncesto 5, digo. Claro. Por la mañana, dije, hostia. No, ya es que se nota, se nota. Así que. Por allí, ¿qué temperatura tenéis, Daniel, por México, ahora mismo? Oh, déjate digo rápido. 27. 27. Sí. Y dice, no. No, hace fresquito. Me tengo que poner por la noche una rebequita, dice. 27 grados. Será friolero encima, ¿no? Me jodas. No, por aquí, al menos por Madrid, incluso ya está lloviendo ahora mismo, o sea que hace malo malo ya. Bueno, ya tocaba, ¿no? También que llueva y esas cosas. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, vamos a darle un ¿Qué poquito a la NBA, ¿no? Uf, tenemos un montón de cosas. Tú estarás contento, Ángel, ¿no? ¿Por qué? No sé, ¿Ayer te ganaron los pregunto. Sixers? ¿Ayer ganaron los Sixers? Con 59 nueva puntos. arena y nuevo jersey. Bonita la Sí. arena, ¿eh? Bonita la arena. Sí, la camiseta no tanto, ¿eh? No, la arena Hombre, bonita, porque están rotos. ahora Ángel, yo creo que la camiseta ya le gusta, ¿no? Porque ya como en vida ha marcado 59 puntos, ha ganado el partido, ¿no? Es el traje del superhéroe. Del Fargo. Pues no sé si visteis el partido, pero No, yo la verdad, he visto el resumen solo. era, bueno, jugó muy bien. A ver, para meter 59 puntos tienes que jugar bien, ¿no? Y luego, bueno, rebotes y tapones, porque además jugó muy bien en los dos lados de la cancha. Pero es que la defensa de Utah tiene un problema, ¿eh? Si quiere llegar lejos este año en la competición, tiene que reforzar el puesto de pívot. Porque al final el Vanderleep es más bien un 4. Olynyk también, Markkanen, y el bueno, y luego el pívot suplente, que es el chavalillo detrás de este año, el Kessler, ¿eh? ¿Kessler? Sí. Kessler, sí. Wesley Porque Kessler, está muy verde. Entonces, claro, hacía Envy lo que quería con. Fíjate, el que más problemas le dio fue Markkanen. Pero con los demás lo que quiso. sí, pero Y bueno, aún así nos costó ganar, ¿eh? Porque llegamos hasta los últimos minutos con el partido igualado. no, es que Utah, yo creo que lo puse en el grupo, ¿no? No sé dónde lo puse, que juega muy sencillo y muy bien, ¿no? Muy bien, y luego tiene muchos puntos. Tiene muchos jugadores, 7, 8 jugadores que te pueden aportar puntos. Entonces, claro, aunque tenga alguno el día tonto, pues tienes otros para que metan puntos al final. Y divertido, no sé, es de los equipos más divertidos este año. Igual que el año Sí. pasado hablábamos de Cleveland, ¿no? Que la propuesta te gustaba y tal, pues este año Utah es de los más entretenidos, la verdad. Sí, lo malo es el horario, ¿no? Para verlos, lo que estuvimos comentando la semana pasada. Más Al menos son sí lo dan tarde, ¿no? Aquí no, encima Juan de tarde. Carlos, si tú tienes el IPAS, lo tienes que ver al día siguiente en diferido, porque no hay huevos No, de ya, verlo en directo. ya lo sé, pero por ejemplo yo ahora mismo que no tengo el IPAS, esta temporada todavía no me lo he sacado, que lo estoy viendo por Movistar o bueno, por otros métodos. Pues es que los partidos de Utah cuando juegan en el oeste de las 3:30, 4 no baja, ¿no? Del comienzo. Entonces, el otro día vi contra Atlanta, vi la primera parte contra Atlanta y la verdad es que muy bien, Utah. Sea, todo hay que decirlo. El IPA sigue como sigue, Sí. ha mejorado un poquito y tal, pero sigue sin funcionar bien. Bueno, también hay que recordar el partido de ayer. ¿Visteis ayer el Oklahoma Knicks?
un poco. No, no viste la, no, la resumen, pero santa paliza a los Knicks otra vez. Es que la cara de Tips en todo, durante todo el partido era un poema, ¿eh? O sea, esa noche Tips no cenó. Te lo digo yo ya. Pues mira, es la vez que jugaron contra los Nets, tampoco quizás hayas. Es que contra los Nets, contra los Bucks, según yo, siguen teniendo la peor defensa en transición los Knicks, ¿eh? Según yo, sí. O sea, parece coladera, entran todos. Desgraciadamente, desgraciadamente. Bueno, no, en general no está funcionando. Llevan ya una temporada y pico sin funcionar. El primer año de Thibodeau, pues fue un empujón, pero yo creo que es un entrado complicado y no le quieren. Pero de todas maneras, yo creo que a Tips le suele pasar este tipo de cosas en los equipos que va, ¿no? O sea, porque sí. Yo creo que en Minnesota también, la primera temporada llegó a playoff, ¿no? Creo recordar, y lo hicieron bastante bien, y a partir de la segunda, el equipo fue cuesta abajo. Hasta sí, que terminaron por echarlo en la tercera, creo. Yo creo que se debe tener un temperamento un poco complicado, ¿no? Tanto para jugadores, incluso para directivos, ¿eh? Yo creo que su jefe debe estar hasta de ahí, hasta las mismísimas del DA, ¿eh? Da la impresión. Sí. Pues se fue con cara de poca amigos de ayer después de encajar 145 puntos. De hecho, a mí la primera temporada, bueno, no es que me gustaran verlos porque tal, pero sí que tenía una defensa muy, muy buena. Y el año pasado ya llegó Fournier o de Kemba, tal, y bueno, un desastre. Y sí, este año sigue un poco la dinámica de la temporada pasada. Bueno, ahora repasamos todos los equipos, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando de Tips, nomás para resumir, duró 3 temporadas en Minnesota y al 50, casi al 60 partidos, se puede decir, lo corrieron. Claro, vamos a ver si no lo vuelven a correr aquí en... Bueno, perdón, al juego número 40. Sí, 40. A mí es que me suena que a mitad de temporada le... O sea, duró 2 temporadas y media y después de una temporada que la primera temporada estuvo en playoff, creo que también estaba Butler, ¿no? En aquel equipo, creo recordar. Sí, no sé, yo si creo que la última temporada. Pues mira, yo digo total. Que la segunda fue porque la primera tuvo 31-51. Bueno, la segunda fue 47-35, así. Sí, pues sería la segunda, pero bueno. Relanzó al equipo, pero luego ya se le volvió a caer. Una pena. Y además que a Tip lo contrataron para 5 temporadas, o sea, que era un proyecto largo y de... Y con confianza en el entrenador. Sí, largo se está haciendo a los de Nueva York. Sí, sí, sí. Más o menos como de Doc Rivers a los de Filadelfia. Sí. Debe ser por ahí, por ahí. Bueno. Madre mía. Bueno, de momento no te quejes que la cosa no va mal, ¿no? Ya veis, se está recuperando un poco, ¿no? Ahora va 7-7, por lo que veo aquí. 2 victorias. Sí, pero es que no tiene consistencia el equipo y de un día para otro cambia muchas cosas y no sé. Hombre, si empieza Envía a estar a este nivel, pues es que él solo se va a ganar la mayoría de los partidos, a poco que colabore en alguno. Bueno, que creo que Harden sigue sin jugar. Sí, hasta diciembre no le esperéis. Bueno, pues nada, a ver con qué empezamos. Si queréis, damos las 4 noticias y luego ya nos ponemos a repasar un poco. ¿Qué es el primer mes de cada equipo, no? Así. Sí, rapidito, venga, vale, venga. Pues mira, empezamos una para Daniel, que Mark Tatum, el comisionado junto de Nada Sealer, revela que en caso de haber expansión, la Ciudad de México sería uno de los destinos a tener en cuenta. En su tiempo mencioné, me tacharon de locos el Conan, ¿no es cierto? Pero sí, es un gran destino, ¿eh? Lo que está haciendo ahorita la Ciudad de México con Capitán está poniendo mucha promoción, 2x1, 3x2, 4x2, y están llenando el estadio, ¿eh? Están llenando la arena. Sí, además que decían que la arena tiene 22.000 espectadores, creo recordar que era, y... Sí, y se están llenando. Y tiene, no sé si de las, no sé cómo lo llamarán en Estados Unidos, pero tiene las condiciones idóneas para albergar, ¿no?, una temporada de NBA. Sí, directamente, si ya te aceptan el proyecto G-League, como ya han hecho juegos de la NBA, ahí mismo se hacen en la Arena México, pues México ya puede ser contendiente a tener un equipo filial, ¿no?, de la NBA. El problemita aquí sería
directamente qué haces con capitanes, ¿no? Si van a jugar y si es cierto que los mandan, ¿no? También tienen que checar las estadísticas de que si sigan las ventas, de que gane el equipo, de que la gente siga fluyendo. Pero estoy pensando en qué nombre le pondríamos, ¿eh? ¿Qué nombre le pondríamos al equipo de México? Todavía dudo, tengo dudas. Pero es que será por votación popular. No creo. Encantaría por votación popular, pero la NBA va a elegir una así random. Yo me acuerdo de los Raptors, que fue por votación popular, y como en aquella época estaba muy de moda los dinosaurios, por eso se llaman Raptors, que no tiene nada que ver con la ciudad de Toronto, ¿no? Buen dato, claro. Pero una pregunta, ¿sería capitanes de la franquicia? Esa es mi duda. Esa es la duda. Porque directamente capitanes ahorita lo que es su ingreso o sus divisiones monetarias, se puede decir, o es financiera, la NBA G League lo está apoyando, ¿no? En el sentido de que te he visto, bueno, por estadio, jerseys, ¿no? Todos los contratos. Entonces, ahorita por la situación, hay dos opciones, o que le acepten a capitanes o que la NBA diga, creamos un equipo, no sé, los charros, los bandoleros, los tacos, lo que sea, ¿no? Y directamente apoyen, ¿no? A la franquicia, que haga una expansión draft y todo eso, pero el problema va a ser que si el equipo nuevo va a ser un Vancouver, van a aplicar un Raptors, o sea, si empiezan muy mal. En México somos de mucho apoyar, pues, a cualquier deporte, ¿no? Pero, pues, también somos muy estrictos en resultados, eso sí lo puedo decir. Entonces, es el pequeño gran detalle. Y ahorita, por ejemplo, los precios de la G League son más accesibles, ¿no? Comparados con los boletos que van a traer aquí de la NBA, pues casi el triple. Y no sé si toda la gente de rango medio alto puede alcanzar, o bajo puede alcanzar a ver un juego, pues no las estadísticas. Bueno, pero también Seattle y Las Vegas, ¿no? Son las otras dos ciudades que también se habla mucho. Sobre todo Las Vegas, ¿no? Porque yo creo que hasta LeBron, ¿no?, ha pedido un equipo para Las Vegas. Pero yo creo que a la NBA le interesa más México. Al final, ¿cuántos millones de habitantes tiene México? Uf, no te puedo decir, no, exacto, no recuerdo, pero la ciudad de México, demasiado. México tendrá más de 100 millones de habitantes. 120. 130.3 millones. Esto al 2021, ¿eh? O sea, a mí me sale aquí que la Ciudad de México tiene 8,9 millones. No más. Entonces es un mercado interesante. Y además de que es una puerta, digamos, para los hispanos. Latino. ¿No? Sí, por latino. ¿No? Y tal. Entonces, yo para llevar Las Vegas o Seattle, bueno, a lo mejor Las Vegas, pues como es una ciudad muy turística y tal, pues dices, bueno, pero a lo mejor Las Vegas, México, no sería de extrañar que fuera la expansión, más que Seattle. Hombre, Las Vegas yo creo que interesa mucho a la NBA, sobre todo porque fue americano, ahí ya tiene franquicia. Los Raiders. Los Raiders. En la WNBA está ya las Aces. Los Aces. Con dos, yo creo que han ganado el último campeonato seguro, y no sé si el anterior también, pero vamos, el último seguro. Entonces yo creo que a la NBA sí que le interesa Las Vegas, sí o sí, porque es lo que tú has hablado, Ángel, es una ciudad con mucho turismo y sabes que los turistas te llenan el estadio sí o sí, ¿no? Es como prácticamente Nueva York. Claro. Tú si vas a Nueva York y eres aficionado a la NBA y ves que hay temporada de NBA, vas a ver un partido de los Knicks, aunque no seas de los Knicks. Así que... Yo sí juegan los Spurs, ¿eh? No. O los leí, o... Pero ir a Nueva York a ver a los Knicks. Ah, no es cierto, Siri. Bueno, venga, vamos a continuar. Dre Howard continúa su carrera en Taiwán. Ay, el Dwight. Sin comentarios. No tiene hueco. Mi pregunta es, ¿no tiene hueco en la NBA como segundo pivot? En Spurs, ahí. Spurs, yo le invito. Nada, la verdad ya no. Tú, por ejemplo, Ángel, por ejemplo, en el tema de Ángel, por ejemplo, de Filadelfia, ¿no le ves mejor que Harrell? Bueno, es diferente perfil. Sí, diferente perfil, sí. Sería...
Porrit, digamos, que es el pivo defensivo que tienes, ¿no? Yo creo que ya está trasnochado este chico, ¿no? Pues es que yo el año que estuve en Filadelfia, pues hizo partidos muy buenos y muchos, muchos muy malos. Que nada más que se dedicaba a pegarse con todo el mundo, a le expulsaron un par de veces, huevo técnica. Si está como está el chico. Otra noticia de Howard, hizo tryouts en la WWE y no lo aceptaron, ¿eh? Le gustan las luchas y no lo aceptaron. Otro dato. O sea, lo vieron ya demasiado loco, ¿no? Nah, Dennis Rodman también luchó en su tiempo, sí, y Karl Malone, pero... Shaquille, ¿no? Shaquille no estuvo en algún también... Shaquille, contra Big Show, clásico. Bueno, en fin, no nos metemos mucho en lucha. Continúa así. No es que me suena esto porque ya se sabe que... Igual que Trey Young también sale en un... Creo que fue cuando estuvo la WWE en el Madison. En Madison se le trajo. No sé si fue este verano, el pasado, ¿no? Pues ya lo he trillado, ¿no? Bueno, siguiente noticia. Jack Vaughn, confirmado como entrenador de Brooklyn, ¿no? ¿Os parece? Justo y necesario. Para no meter más problemas en la franquicia. Sí. Hombre, yo lo de justo y necesario y tal, yo qué sé, ellos tienen que ver dentro cómo está el tema con él allí, ¿no? Y sus estrellitas. Pero a mí, desde luego, el cambio que ha dado Brooklyn Nets ha sido muy bueno, ¿eh? Ahora hasta parece que defienden, Ben Simmons saliendo del banquillo, o sea, parece que no va a jugar las estrellitas, ¿no? Como hacía con Nash. Entonces, bueno, pero bueno, también el quitarse un poquito de ruido de por medio también le viene bien a la franquicia, ¿no? Sí. Metió a Cam Thomas. Y es que ha metido a Cam Thomas, que no jugaba con el con Nash, y que si tú ahora metes aquí al de Boston, pues sigues con el ruido. En cambio, este hombre parece así, en ese aspecto, un perfil bajo, ¿no? Hace un tío trabajador y que no se va a meter en follones. Yo creo que ha optado por una decisión inteligente en los Nets. Venga, pues una cosa positiva que han hecho los Nets esta temporada, ¿no? Un punto para ellos. Última noticia que tenemos aquí apuntarnos y después si tenemos alguna más. Phoenix Suns reactiva la opción de traspaso de Jay Crowder. Miami, Cleveland y Milwaukee, principales favoritos para el traspaso. O sea, con la lesión de Cam Johnson, ¿no? Entiendo yo que tendrán que buscar algún refuerzo, ¿no? Para el banquillo. No sé qué. Pero bueno, Cameron tampoco era mucho, ¿no? Un mes tenía, en principio. Vale. Yo creo que, fíjate, si por ejemplo es verdad que los Bucks le quieren, a lo mejor les podría interesar Greg Allen este. Sí, Greg Allen es que ha salido el nombre, ¿no? Que también lo quieran sacar al mercado, los Milwaukee. Porque parece ser que le tienen marcado y entonces, bueno, yo creo que necesitan un tirador, les vendría bastante bien, sobre todo para un minuto de descanso de Booker, porque el que trajeron a, ¿cómo se llama? El que trajeron de... ¿Dejaste Checo? No diré, espera, voy a tardar menos en buscarle. A ver, Landry Shamet, pues parece que no acaba de funcionar, después de hacerle una renovación un poquito inflada. Yo creo que no la saca de cuajar, entonces, y este vino pues por eso, pues para cuando no está Booker, pues para tener el tiro exterior y algunos puntos. Entonces a lo mejor sería un posible trade ahí, entre estos dos. Muy bien, pues nada, ¿tú lo ves en Spurs? No lo ves en Spurs, Daniel. ¿No lo quieres en Spurs? ¿A quién? A Howard. ¿A Howard también? No, porque le quite el lugar a Souchan. Nada. Hombre, ya San Antonio ya está en modo tanking, ¿no? Sí, no ocupamos a Crowder. O sea. Bueno, lo podemos ocupar para venderlo por mejores cosas. Eso. Podemos venderlo, sí.
aumentamos sus estadísticas y lo vendemos, ¿no? Y vendemos vendís, jerseys también. Claro, y sí. Lo vendís antes de febrero, ¿no? Cuando acabe con el... De febrero, por un contender, sí. Bueno, pues ya está, es ya bueno, hemos sí. acabado con las noticias, ¿no? Había poquito. Uh-huh. Sí. Así que no sé si queréis pasar directamente por la clasificación o queréis ver algo de por aquí, que tenga Daniel por aquí, que te he visto que tiene lo de Taco, su carrera por el primer pick. El Poel, la gente. Hay bastante. Está, bueno. Ah, tenemos tier list de equipaciones, ¿eh? Hacemos ese rapidito. Por venga, vamos. Sí, sí, venga, vamos. Sí, venga, vamos. Vamos a hacer rap como Flash, volando. Como Flash. Ya te diré yo el Flash que va a ser. Que nos conocemos ya, que nos conocemos ya. Ya. A ver, que lo voy a cargar. Ah, no, que este será. Ya tiene ya aquí cargado. Un segundito. Tenemos pendiente también, gente, los que nos escuchan, el de las películas. Cuando no haya tanta noticia, vamos a hacer el de las películas después. Hoy tenemos mucha información. Ok. Mira todo lo que nos ha preparado. 28. Casi no se ven. Bueno, te puedo decir que sí me la sé, ¿no? Pero, o sea, sí me acuerdo los diseños. Joder, es que la de los Warriors que la vi el otro día cuando salió Carrie con ella, es que es fea, ¿eh? Fea. Bueno, vamos a empezar de la primera a la última, que es la de los Spurs. A ver, del 10 al 9 hasta el 4 a 0 notificamos aquí, ¿vale? La primera es de los Celtics. Voy a dar resumen rápido y la puntuamos. La primera es de los Celtics, 11 verde. Ok, la movió automática. Se me hizo el dedo, joder. Tiene 11 diamantes por Bill Russell, muy bonita, y me gusta. Es justo, bueno, para mí está bien ahí, pero bueno, los que se perdieron ese movimiento en directo está bien. La segunda es de los Hornets, es muy vistosa en los colores, pero el CLT es la peor abreviación después de Phoenix de PHX que he visto. Para mí es un 5 por la abreviación. Venga, pues te lo midió. Ok. Brooklyn Nets, mismo diseño, nomás que en blanco de la temporada pasada, no es feo. Esa pone no un 0 porque innovación. No, no es innovación. Ponla ahí, ponla, es justo. No, donde tú digas, después de la... Ponle 5. Ok, la de los Cleveland que dice Land, ¿qué dijera yo? O está muy bonito el jersey. ¿Esa es la que utilizaron ayer? Sí, está muy bonito el jersey, está muy bonita la arena, pero ponle en 6. No me gusta que diga Land, ¿qué? O sea, dijera yo. La de los Dallas... Es de Cleveland. Sí, por eso Cleveland, pues, o sea, pero al final el que compra un jersey va a decir LAN, o sea, alguien que no conozca LAN, ¿qué? Bueno, no, está claro que si yo me compro mañana la camiseta y me la veo por la calle, va a decir LAN, ¿qué? Efectivamente. Sí, no pues, es LAN. Ah, efectivamente. Ok, Dallas... Ah, perdón. Dale. Ok, Dallas Mavericks, versión retro, bonita. Esa era muy bonita. Muy bonita. Esa, mándala para arriba. Esa es bonita. Esa sí me la compro. Esa sí me la compro. Ay, los Nuggets. Ya hablamos la de los Nuggets. Es fea a matar. Fea. Ni ya para regalar. Es menos 10, se puede decir, pero no podemos poner la calificación. Ay, los Warriors. Una rosa abajo amarilla. Ese 4 de 10. Ah, esa, y además, el pantalón que bajó. Voy por partes. Espera. El pantalón que iba a juego con la camiseta de los Warriors, que es la parte de arriba amarilla, de ese tipo amarilla, y abajo negro, horrible. Faltó la pantaleta amarilla y hacer así. Uf. No, es más bonito el short de Bob Esponja que la de camiseta. Claro, los Warriors. Ahí con la corbatilla y tal. Bueno, la siguiente es de los Bulls. Muy básica, pero muy no básica. Es fea. 5, ponle 5. Sí. La de los Houston, otra que sí me compraría, ponle un 8. A mí me gusta.
No, la Houston es clásica y es bonita también. Yo la pondría abajo. Me parece horrenda esa camiseta. Ah, bueno, sí. Ponle en 6 entonces. No, al final es botas. Yo creo que sacaré la camiseta de cuando jugaba Olajuwon, ¿no? En el 95, 96, ¿no? Creo recordar, ¿no? Yeah. Es el estilo de la Olajuwon fusionada con la de los 2000 de Xiaomi. Sí. O sea, es lo que deben de hacer, fusionar dos cosas y que queden bonitas. Ya sé, mucha gente no le gusta las rayas que pasan en pijama. Que no es el caso. Bueno, la siguiente de los Pacers, ponla, ¿dónde la pondrías tú? Yo. Es que la tan Pacers. Pequeñita. Ah, no, es que a los Pacers ya explicamos, es la azul que tiene como un redondo, como una U. Ahí. Oh, okay. Sobre todo Ángel. Porque yo veo esta camiseta y digo, ¿qué equipo es este? Ah, sí, eso sí. No sabes qué equipo es. No te sientes ni identificado con él. Identificado. Ok, los Lakers versión Kings. A ver. No está Chris, ¿no? Aquí abajo. No está Chris. No, ponle 6. No es fea, pero no es de Lakers. Ponle 6. Es un poquito simple la camiseta, por así decirlo. Sí, es simple. Ok, la de Detroit. No es Detroit eso, pero está homenajeando las iglesias, eso me gustó, de Detroit, pero no es Detroit. Así que esa es muy parecida a la camiseta que llevaba los Mavericks, al menos así, el pequeñito, el color, los Mavericks de Ron Harper. De Ron Harper. Pero ¿qué tiene que ver la iglesia con la NBA? Hombre, eso lo tenía que haber puesto si Detroit Pistons, que son de pistones, de coches, pues como la que tienen azul, ¿no? La otra que tienen azul de pistón, que es la clásica también de los 2000, principio de los 2000, que viene con el caballito aquí en Detroit. Oh, muy bonita. Está muy bonita. Pero bueno, Detroit, Memphis, la vimos también la semana pasada. Bonita, unicolor. Es justo, vamos a poner ahí. Miami, lo único que hizo es cambiarle de color, pero no es fea, así que Ángel ya votó 4-0, pues ya. Ay, la letra de colorín, parece que le ha hecho uno en la guardería, hombre. La de Milwaukee, a mí sí me gusta. Me gusta si yo lo pongo en pantalones, estos verdes. Ah, ¿no? Pantalones feos, man. Sí, muy feo. El short es feísimo. Ok, Minnesota. Ay, Minnesota. Un poquito fea, ¿no? Top, peores jerseys de la historia. Minnesota. Con Warriors. Ok, siguen los Clippers, versión mexicana, homenajeando al Día de Muertos. Me gusta. Ponle ahí. No es tanto. La del Thunder no es rara, es rara la del Thunder, no son los colores del Thunder, pero no está fea. No, tampoco, es Minnesota, sí, ahí. La de los Knicks es muy bonita, pero tiene un problema, dice New York NYC, donde es la Nike, no es fea, ahí, está bien, ahí. El 6, ay, la de los Pelicans. No es fea, pero son colores de sus fiestas de Nueva Orleans. Sí, ponla ahí. Ah, quiero ver qué dice Ángel de los Sixers. ¡Oh, Dios! Es el traje de Super MV. Es Super MV. Bueno, a ver, la camiseta es sosa. No digas sosa, que es fea. Es fea. Los shorts están bonitos. Yo ayer los pantalones para otro día. Ah, ayer, bueno, no, es cierto. Viendo el partido, pues como lo ves de lejos y no ves las letras y lo que pone. No vi el City. Bueno, una sosa, no sé cómo decirte. ¿Dónde te la pongo, Daniel? Ponle en 5, ¿no? No, es que no se compara con las de abajo, o sea, no. Sí. Ah, la de Phoenix. Bueno, voy a explicar. La de Phoenix, esa es Portland. La de Phoenix es la primera. La de Phoenix, la azul celeste. Es homenaje a las tribus de Arizona, ¿eh? Muy bonito el azul. No, es bonita, ¿eh? Porque es homenajeando a las tribus. Sí, pero lo que pasa es que a lo mejor
¡Viva las tribus! No, a mí, por ejemplo, lo que no me gusta de la camiseta es el logo de Fénix ahí en el pecho. En azul. Ah, es feo. Hubieran puesto Suns, más bonito. Sí, más bueno, bonito. Bueno, ponle 6. Ponle 6. Siguiente, la de los Kings. Ah, no es fea. A mí me gustó, pero es muy gris. Vamos a ponerlo en 6. No dice nada, no dice nada. Es no, que ni la veo. Ah, está aquí. La primera de la izquierda. Sí, yo. No, Ángel, no, Ángel. No, es 6. No, si tú la pones ahí, Ángel, tenía que ser justamente un 5. Entre un 6 y un 4 está el 5, entre medias. Sí. Ok, la de los Blazers. Directamente no son Blazers. O sea, los Blazers son rojo, gris, blanco y negro. Y nada que ver con azul. Y rojo. Sí, rojo, entonces... Es que me pasa con estas tres, eso, que digo, ¿quién son estos? Ok, la de Orlando es muy simple. Seguro que tiene rayitas finas de esas, ¿no? Sí, como delgaditas, no. Muy finitas. No me gusta. Ok, bueno. La de los Raptors, a mí, en lo particular, me gusta porque tiene como un difuminado tipo dinosaurio, así como quebrado, así se ve bien. Ponla ahí. La de los Spurs, no ocupo preguntar, va para arriba. Se va para arriba. Estaba con el mogollón de quién son estos. No, pues ahí dice Spurs. Ay, la de los Wizards. La de la Wizards que jugaron contra Dallas con esa camiseta, ¿eh? No, o sea, es que no es. Es que fea, no es fea, no es. Pero es rara, sí. No es común. O sea que Dallas es la que más te gusta, Daniel. A mí, si yo tuviera que comprar una o dos, la de Spurs con David Robinson en la espalda. Y el segundo, vamos a hacer top 3, la de Houston. Y tercero, compro la de los Celtics, versión Larry Bird, porque Tatum no la compro. La de Celtics es muy, muy bonita. Sí. Y de colección así, muy rara para personalmente, la de Embiid con la de Sixers, nomás para tenerla y enmarcarla y no usarla, ¿verdad? Porque no creo que vuelvan a sacar ese jersey, no creo. O apenas en azul, no creo. Hombre, si ya Embiid ha conseguido 59 puntos, Embiid va a exigir que se la pongan partido sí, partido también. Sí, claro, todos los días. Por lo menos 4 o 5 para probar, a ver. Claro. Sí. Cuando ya baje de 20 puntos un partido, ya dejan de ponérsela. Pásenme otro, ¿no? Ya está esto, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno. Esa es nuestra tier list. No, algunas modificaciones, pero no hay problema. Estamos bien. Venga, la clasificación de una... Clasificación de la NBA presentado por Tiempo de Tres Basket. Como no está Chris, empezamos por el este, ¿os parece? Me ha dicho que se va a conectar en 3 minutos, o sea que... Pues si le decimos que ya hemos acabado con el oeste. Bueno, empezamos con el este y ya está. Venga. Sí, venga, empezamos con el este. Vale. A ver, que lo tengo por aquí. Pues nada, primeros, sorprendentemente, al menos para mí... Portland, 9-4. Dijimos este. Ay, este, perdón. Perdón. Es que, claro, estoy leyendo esto, pues, ¿cómo está? No tan sorprendentemente en el este, Milwaukee, 10-2. Y además ha perdido 2 de 3, ¿no? Y el que ha ganado sin sus estrellas en la prórroga ante Oklahoma. Y hoy puede que pierdan esta noche otra vez. Juegan con Atlanta y tienen todavía bastantes bajas. Pero bueno, han empezado muy bien, muy fuertes, y ahí ya están aflojando. Bueno, yo creo que también ya han empezado a desificar un poco, ¿no? Sí, pero mira, estoy viendo aquí estas estadísticas de Milwaukee y en Offensive Rating es el equipo número 24. Uf. De los peores, ¿eh? En ataque. Y es la mejor defensa, pero el ataque número 24. Preocupa. Por cierto, qué partidazo de Carter, ¿eh? El señor ese, uff. Muy bien, el Jabonta Carter, muy bien, ¿eh? Ha encontrado su sitio en la liga. Es de esos da gusto.
Hombre, siempre, yo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, un colaborador y tal, que de Phoenix, y decía, es un 3D, pero de 1,85, muy fuerte en defensa y tal, y el tiro Alberto. un poco flojo, Alberto. Así se pasa. Y nada, pues parece que ya va mejorando en el tiro y bueno, físicamente es un animal, las cosas como son. Entonces, para como para defender a jugadores no muy altos, pues es muy bueno. Oye, Y pues al final, está pues muy bien, creo que ha encontrado el sitio en la promediando liga. 27. Sí, promediando 27 minutos, casi 10 puntos, ¿eh? Muy bien el cárter. Muy bien el cárter. Y Hombre, está Box aprovechando. jugando bien sin sus titulares, aclarando casi todo. Está, yo creo que aprovechando que Grayson Allen no acaba de explotar, Pat Connaughton casi lo mismo, las lesiones de Middleton, bueno, está aprovechando sus minutitos. Y no le va a sacar nadie de ahí, ya, yo creo. De la No, mitad. es difícil. Bueno, Pues eso, la 20. Milwaukee va a seguir. La defensa número 24 y el primero en rebotes de la NBA. O sea que una cosa por otra. Siguiente equipo, Celtics, con 10-3. Mejor ataque, offensive rating 120 y deficit rating 114. Me están echando de menos un poco a Williams, ¿no? Al otro Williams. A ver, yo creo que sí. La temporada pasada creció mucho y bueno, puntos se les caen, ¿no? Porque al final Brown y Tatum han empezado la temporada muy bien, metiendo muchísimos puntos. Entonces, bueno, sí, necesitan el jugador que les cierra el aro. Llevan 6 victorias consecutivas hasta el momento. Estaba leyendo otro dato. En defensa son 24 y son el peor en hacer pérdidas, o sea, en el sentido de que el equipo contrario haga pérdida. Uf, problema, problema, problema. Además, son el equipo número uno en triples anotados, el número uno en triples anotados y el tercero en porcentaje. Pero aunque seas el número uno, es que en defensa, Sí, el defensa son la fíjate, es 24. inversamente proporcional a Box, ¿no? Box, Sí. malo en ataque según la estadística, fue muy bueno en defensa, entonces. Eso es. Son el caso contrario a Milwaukee. Bueno, pero ese es el supuesto natural, ¿no? Más o menos, segundo. Primero, segundo, tercero, por ahí. Yo creo que van a estar también dosificándose un poquito. Y luego a final de temporada, pues ya verán si aprietan para conseguir el primer puesto y esto o no. Hombre, el año pasado no tuvieron miedo, ¿eh? No, 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 y este año menos. El año pasado ya demostraron que no tienen miedo a enfrentarse a Brooklyn, ¿no? Bueno, el año pasado era Brooklyn en este caso. Y para mí uno de los mayores problemas de Boston era el triple, pero el año pasado empezó Williams este a meterlos y estaba mirando ahora que van terceros en porcentaje en triple, ¿eh? Con 39%. Sí, el tercero. Por eso os he dicho que es el primero en triples anotados, primero en triples intentados y tercero en porcentaje. Así que, no, bueno, Boston ahora mismo es uno de los candidatos, ¿no? El anillo. Sí. Y Tatum en plan, ¿no? En plan MVP. Bueno, va a empezar muy bien, a ver si sigue. De todas formas, joder, a mí me decepcionó Tatum, ¿no? En los playoffs. Esa Igual que imagen jamás la voy a olvidar en mi vida, eso sí lo tengo muy claro. Brown fue al revés. Y me sorprendió gratamente. Pues él, no sé si es que llegó muy ya muy muy agotado, también puede ser. Porque el Seguramente. este muy complicado, ¿eh? Sí. Además, si quieras que no, para acordaros que creo que fue en diciembre y estaban fuera incluso de play-in, creo que estaba en el 11. Y para hacer 4 o 5 meses para estar arriba tienes que darlo todo, ¿no? O sea, también eso le Además, puede haber costado. Sudoka, una rotación muy cortita. Sí.
Ahora el que está ahora parece que la amplía un poco más y tal, y bueno, yo creo que les va a venir bien de cara a los playoffs. Bueno, Bueno. venga, siguiente, tercero. Atlanta Hawks, 8-5. Vamos a ver, estos son el 15 mejor ataque y la octava mejor defensa. Hombre, me ha sorprendido esto. Octava mejor defensa, cuando el año pasado creo que estaba a la 26, 27. Los Hawks. Lo raro es lo del año pasado, ¿no? Porque al final el entrador que tienen es un entrador que prioriza mucho la defensa y La luego la llegada defensa. de Murray, pues quieras que no, tiene que ayudar. Pero La fíjate, me parece curioso que son el equipo número 29 en triples anotados, el 28 en triples intentados. O sea, teniendo a Trey Young y a Murray, piensas que a lo mejor iba a intentar más de 3, y el porcentaje número 28. Perdón, el número Uf. 27. Bueno, Murray Porcentaje de triple. tampoco es un, No, pero precisamente un bueno, excelso sí. tirador, ¿no? Y bueno, y Young tampoco. Sí, pero ya aún es que Ya. sigues de tirarse 8 o 9 triples por partido. Sí. Y ya se le cruzan los cables y empieza a tirar de 8 metros. Y ya sabemos, pero bueno. De esta forma, fíjate que te voy a decir un tema que. Y es que ellos al final le han movido, aparte de lo de Murray, no está jugando Gallinari, que no dejaba de ser un agujerillo en defensa de la segunda unidad. Sí. Bojan Bojanovic yo creo que no juega todavía esta temporada, ¿no? Que también se tiene que notar. Y al final se han ido ahí tres, sí, dos, tres jugadores que no defendían nada y bueno, los que entraron sí que están defendiendo. Y los Holiday, pues que están jugando mal, Muy bien. saliendo a la banca. El Que ya novato AJ Griffin también bien. creo que ya los tuvo en Indiana, ¿no? Sí. El entrenador y tal. Entonces, bueno, son de su gusto. Entonces, está, como ya es segunda temporada, ¿no? Que empieza del comienzo y tercera. Quiero recordar, pues ya poco a poco pues va haciendo el roster un poco más a su gusto y Mira, semejanza. perdona Ángel, Sí. Chris ya está dentro. Por cierto, DeAndre Hunter, bien. Buenas, ¿Qué onda? chicos. Hola. ¿Qué Ya hemos tal? terminado con el oeste, ¿eh? Ya estamos con el este. Mejor, así no hablamos de Lakers. Y la camiseta de los Lakers, la más fea ha salido. Bueno, es de esperar, no me gusta ni a mí. Hombre, ¿qué pasa? Solo te vas a comprar dos en lugar de cinco, ¿no? Es que a mí me gustan más las clásicas, ya lo sabéis. Me gusta más la del otro día, la que hicieron en homenaje a los Minneapolis Lakers, que esta última. Yo creo que a ti te gustaría la de Bob Esponja. Ahí está. Ahí está, ya está. Así se le ha quedado la cara tras ver que hemos ganado. Bueno, y vamos con Atlanta, que ya hemos terminado, ¿no? Sí, Sí. más o menos. Bueno, Bueno, vaya. ¿os creéis la posición de Atlanta? Yo no. Yo Yo creo sí. que debía estar luchando por estar en playoff, pero sexto, ¿no? Más o menos. Séptimo, sextos, más o menos. Yo creo que deberían estar luchando. Le quitaron el Invicta Awards. Mira, por ejemplo, aquí en la previsión es que que hicimos lo tenemos séptimo. Pero a ver, pero mi si miras las victorias, está a una victoria y media de Toronto, que está octavo. Sí. Hombre, es Está que muy llevamos apretado. 13 partidos, 14 partidos. Pero bueno, Hombre. lo que dijimos, que Bucks y Celtics iban a liderar el este, eso ya está claro, ya son los que se están un poquito separando del resto. Pero bueno, que entre el tercero Atlanta, que está a 2 partidos y medio, hasta el 12, que es Brooklyn, que está a 5 en 2 partidos y medio, Sí. está prácticamente toda la división. Está igual de Milwaukee de Atlanta que Atlanta de Brooklyn, ¿sabes? Sí. No, es que pierdes 2 partidos y te vas para abajo. Y Sí. ganas tres Y te y vas te para arriba. pones cuarto. Ya, es que es así. Mira Washington, que está ahí arriba. Va aguantando, ¿eh? Bueno, ahora llevo una rachita de +4, ¿eh? Y Cleveland de Menos -4. cuatro. Sí, pero bueno, acordaros que el año pasado también creo que fue hasta noviembre, diciembre,
Washington creo que llegó a liderar el este. Sí, 10-3 se llegó a poner, 10-3. Por eso a mí me suena de que estuvo por ahí noviembre, diciembre, estuvo en primera posición, o sea que pues fíjate cómo acabó. ¿Y Brooklyn qué? Bueno, espérate, si vamos por por un paso a la vez. Cleveland. Vamos, Cleveland. ¿Qué le pasa a Cleveland? Cleveland, segundo en offensive rating, cuarto en defensive rating. ¿Qué le ha pasado a Cleveland en los últimos cuatro partidos? Bueno, en este último yo creo que las bajas de Mitchell y Allen ya han sido demasiado, ¿no? Y Minnesota yo creo que iba extra motivado por ganar porque están fatal, están en una racha muy mala. Pues yo creo que se junta un poco todo. Después, creo que jugaron contra Clippers, que perdieron de aquella manera, que tiraron el partido en el tramo final. Y luego contra Sacramento, que sorprendentemente también perdieron. Mira, Sacramento, ¿eh? Entrenador del año. Sí. Entrenador del año. No olviden. No lo duden, ¿eh? Yo creo que al final son dinámicas al principio de temporada. Yo no le daría importancia. Yo creo que se está viendo el potencial que tiene este equipo. Yo creo que este equipo estará entre los tres, como mínimo cuatro primeros. Y bueno, que hasta de gira, casi también un poco desgasta, ¿no? Claro. Leyendo un poquito de Cleveland, estaba viendo que es la franquicia número 29 que asiste a las personas, o sea, la penúltima. Dato interesante. Y no va a cambiar mucho, ¿eh? Se ha ido McCann, ya no juega con tres altos, pues la gente deja de ir. Es como el Nuevo Jersey. Ese como el Lipas ya no es atractivo para verlo. Yo lo vi nomás el día gratis, ¿eh? Y iba bien y luego murió. Hombre, yo lo vi ayer. Yo digo, a ver si Mitchell juega contra Gobert y me decidió. Ni Penny Pan. Completamente. yo le he visto esta mañana y tienen que defender un poquito, ¿eh? Tienen que defender un poquito. Hombre, no está en manera de defensa, ¿eh? La cuarta defensa de la liga, ¿eh? Sí, pero ¿contra quién han jugado la mayoría de partidos? Tampoco es que hayan tenido un calendario muy complicado. Jugaron contra Boston, sí. Pero, a ver, Lakers no se puede considerar complicado. Sacramento, pese a perder, no se puede considerar complicado. Clippers, por ejemplo. Está fatal Clippers. Está de los que no juegan nada Clippers. Está a días. Al final Clippers es... Yo me esperaba que jugaran algo más, pero al final es un equipo que tira mucho de uno contra uno, de que Paul George tenga el día, que Reggie Jackson tenga el día, Marcus Morris tenga el día. Aquí vi fatal fue a Wall, ¿eh? Sí. El día de Brooklyn Nets. Sí, sí. Qué desastre. Pues estoy viendo aquí las victorias que ha hecho Cleveland y dos victorias de los dos partidos a Boston. Le ha ganado los dos partidos. Cleveland a Boston. Bueno, eso también te demuestra que Cleveland pues tiene, es lo que he dicho, tiene el potencial que tiene y yo creo que cuando quiere ganar, gana. Cuando se quiere tomar el partido así en plan más tranquilo para no cargar, pues cuando pierde, ¿no? Pasamos a Wizards. Venga. Que nos preguntaba aquí a Fedo García, ¿qué pensamos de Wizards? A ver, Wizards, 8-6... Offensive rating el número 25, deficit rating el número 12. 8-6. No destaca, bueno, destaca en el rebote defensivo, que es el tercer equipo. El sexto en tapones y en pérdidas el décimo. ¿Y en robos? Steals el 27. Noveno en asistencia de gente. Bueno, al final juegan un equipo con mucho tamaño, ¿no? Muchos jugadores por encima de los 2 metros, muchos atletas, tal. Le veo mucho problema ofensivo a Cleveland estadísticamente. Es mucho arriba de 20, el equipo 20 en peor, o sea, triples, rebotes. Sí, sí, es que está en la cola en todo. Mira, está en tiros intentados el 24, en tiros intentados de 3, oye, pero anotados el 25, intentados el 26, porcentaje de 3 el 21, en tiros libres el 22, o sea, en rebotes ofensivos el 23, en asistencias el 20, en robos el 27. En ritmo, así,
en ritmo el 24 también. O sea, no es que sea un equipo que juegue rápido, que en la NBA de hoy en día los equipos que juegan rápido son los que tienen tendencia a estar más arriba. Pues sí, mira, van. Perdona, aquí. Y, no, no, ¿qué iba a decir? Y contemos que Bradley Beal se ha perdido los últimos 5 partidos. ¿Y es un problema, acaso? No, no, pues es que no, ahí está. No se ve. Ahí está la cosa. Que no se ha nota. Ha sido un atraco lo de su renovación. Bestial. Ya es que lleva dos años que. Y tiene cogida a la franquicia. La tiene atada, porque el día que él se quiera ir, la franquicia está obligada a traspasarlo a donde él quiera ir, que lo tiene en la cláusula de su contrato. Se tiene veto de traspaso, ¿no? Era, ¿no? Y le tiene que pagar encima un 15% extra de ese año. Uf. Claro, estamos hablando que se va a ir a en torno a 50 millones, igual le tienes que pagar 10 millones más. Y un jugador que para mí ya está acabado. Es un jugador, tiene 29 años, pero claro, al final yo creo que puede ser una buena segunda espada, pero nunca, yo no lo veo para nada un líder de un equipo. Yo es que creo que su prime ya ha terminado, nada más. Demasiado pronto. Voy a verlo. Va, ¿vemos a Filadelfia, que es el siguiente equipo? Venga. Venga, pues van sextos, 7-7, Office Rate en el 16, Deficit Rate en el 5, el quinto. Bueno, tampoco queda que destaque mucho. Bueno, en robos, 8, el quinto, en pérdidas el cuarto. Por lo demás, no destaca mucho en una. Bueno, en triples, el porcentaje, van décimos. ¿En rebotes, cómo vamos? En rebotes, la última, los últimos. Ya, es la franquicia el número 30. El mal de siempre. Pues no sé ni qué decirte. Segundo en asistencia de gente. Y es que con Doc se suponía que habíamos fichado a Daniel House, a Tucker, no sé qué tal, va a coger rebotes y al final eres un equipo lento y encima no coges rebotes. El número en tiros de por partido es el número 28. 82 tiros por noche. Claro, es que en ritmo es el tercero por la cola, Filadelfia. Es que hay que esperar a Embiid. Claro. Es el tema. El día que no juega Embiid, a mí me gusta. Filadelfia es mejor equipo con Embiid, pero yo me entretengo más cuando no juega Embiid. Tengo que reconocerlo. A ver, cuando juega al ritmo de Maxi. Claro, es que es eso. O sea, ahora porque Harden está lesionado, pero si tú tienes en pista a Harden y a Maxi, pues tienes que priorizar correr. Pero claro, es contraproducente esto. Pero bueno, que Harden juega andando, ¿eh? Pero que Harden ha demostrado que cuando quiere, y más esta temporada que empezó muy bien, que tiene aquel cambio de ritmo que recuerda al Harden de Houston. No, obviamente el mismo, pero ha recordado. Y yo creo que junto a Maxi... Tobias te puede correr también, pues si tienes que esperar a Embiid y después a PJ Tucker, que también es muy lento. A mí uno de los problemas de Filadelfia es lo que hablábamos al principio, ¿no? Al principio de la temporada, que decía, ¿cuál es el quinteto titular? Y pues todos pensamos, y yo siempre decía, PJ Tucker no debería salir desde inicio, es un tío que le tienes que sacar de segunda unidad. Entonces, lo metes con Tobias Harris y pues, se molestan un poco al final. Mete a Tybull, ¿no? Aunque Tybull no te aporte en ataque, pero al menos te va, sabes que te va a defender igual que PJ Tucker. Y ¿sabes que cuando juega Mari 16 minutos, Filadelfia ha ganado todos los partidos? Pues ya sabes. Pues sí. Igual Doc Rivers no lo sabe. Pues a lo mejor no lo sabe. Ya. Cuando juega más de 16 minutos, ha ganado todos los partidos. La verdad es que le gusta darle emoción a los partidos, a Doc Rivers. Le gusta el drama. Ayer, por ejemplo, contra Utah, 5 robos de balón. Pues claro, pues es que al final, y aunque no robe, todos los balones que toca, todo lo que acojona, porque al final sabes que tienes un defensor de élite ahí delante, y claro, es que tiene que ser titular y jugar todos los días 30 minutos, pero...
Es que aparte, si tú lo pones en el 5 inicial, tú sabes que Tybull es que no te va a aportar en ataque. Pero es que entonces ya tienes a Embiid, tienes a Maxi, tienes a Harden. Claro, ya, porque tengas uno, porque tengas uno que no tire, no pasa nada. Es mi opinión, ¿no? Pero... Claro. Y luego saca Melton, que se tira 8 de 10, 4 de 18, ¿no? Un día, no me acuerdo que lo estuvimos viendo contra Washington, parece que fue. 4, 18 tiros se tira el colega. Y encima mete 4 solo, ¿no? Dices. En fin. Pero bueno, pero eso ya también es culpa del entrenador, que no le dice, oye, mira, o al banquillo. ¿Qué le va a decir el Doc? No, pero es que parece que le encanta, macho, el Melton. Sí, se nota mucho, ¿eh? Se nota el favoritismo ahí mucho. Sí, pero bueno, pero tú cuando ves a un jugador que está con 4 de 18, o bueno, no con 4 de 18, pero tú ves que a lo mejor en el primer cuarto, en el segundo cuarto, está 2 de 10, oye, le dices, mira, tú no eres el indicado para tirar los tiros, ¿no? Bueno, tampoco, sí, pero... también hay que saber con quién está jugando alrededor, ¿eh? Eso es otro, sí. Sí, pero que es un tío que no... No, no tomaba buenas decisiones para mí. Sí, sí. Pero bueno, que si tú te estás jugando con Porrit, te estás jugando con Tibull y estás jugando con dos jugadores más de profundidad de banquillo, pues a lo mejor es el único que tiene ciertos galones para tirarse el balón, ¿no? Bueno, y luego me hace mucha gracia cuando no saca a Cyborg por sus supuestos problemas de ataque y luego le saca con Harrell o le saca con Porrit, que tampoco tiran de fuera. Que, te digo. Que les tienes que meter el balón debajo de la canasta para que hagan algo. Claro, sí. Chico. Sí, pues saca a Zaibur y ponle 4 tiradores al lado, joder. No le saques con los que no tiran tampoco, entonces haces un ladrillo de equipo. Pues es que de verdad lo de este hombre yo no lo puedo entender. Que son cosas tan básicas, que tan de sentido común, que es que no hace falta ni saber de baloncesto casi para... Pero a ver si hablas con Mori. Me voy a tener que llamar un día de estos, sí. Porque... Claro, voy a tener que llamar a línea directa. Tendrías que saltar a dos rivers, porque no nos hace caso. No, directamente. Que pase por aquí, que le diremos 4 cosas. Más de 16 minutos es la clave, la vamos a ver. Venga, Indiana, 6-6. Sexto en ataque, 25 en defensa. ¿Cómo lo estáis viendo? Lleva 3 de 4 victorias en los últimos 4 partidos. Destaca en el triple, quinto mejor porcentaje, segundo que más anota desde el triple. En asistencias es tercero y en bloqueos, o sea, en tapones, tercero también. 23 en que llena estadios al momento. 23. Para mí ahora mismo le podríamos considerar la sorpresa, por lo menos en el este, ¿no? Sí, sorprendentemente está funcionando demasiado bien. Sí. Y los números de Maturin, ojito, ¿eh? No, pero Daniel y yo, nuestro favorito. De nuestros favoritos. Ah, bueno. Sí, sí, sí. De los de novatos. Bueno. De nuestro, sí. Favorito mío, no. De nuestro, sí. Hombre, hay que recordar que nosotros en nuestra previsión le poníamos último, ¿no? De la conferencia. Último, penúltimo, como mucho. No, no, último, último. Tiene una media de 23. Con Orlando, sí, ¿no? Está ahí con Orlando. Sí, está con Orlando. Ahí está. Orlando son 24 victorias y Indiana 23. No sé, bueno, pero a ver, que igual luego les da por hacer un traspaso porque se quieren quitar encima a Turner o lo que sea y se van para abajo, ¿no? Pero yo, tal como está el equipo, es que yo no tocaba nada. No, no, la verdad es que, a ver, depende un poco qué planificación tengas o quieras hacer, pero los jóvenes están funcionando muy bien, los veteranos también. Turner ha vuelto a jugar y le he visto un par de partidos a muy buen nivel. Yo creo que, además, Indiana, yo creo que es una ciudad que les gusta un poco competir, ¿no? No les gusta estar ahí y venga a perder. Así que, bueno, yo creo que van a competir. El entrenador muy bien. Hombre, el entrenador tiene un buen entrenador. Muy buen entrenador. Y un grupo de jóvenes que tiene muy buena pinta, ¿no? Duarte, Halliburton, Maturín, el que vino de Phoenix. Jalen Smith. Es que estoy mirando las edades y excepto Buddy Hield y TJ McConnell, el que tienen 30 años,
El resto no llegan a 26. Solo Miles Turner llega a 26. El resto va para abajo. Y no cuento a Jim Johnson porque Jim Johnson al final es un jugador que, no, que va a jugar poco, que tiene 35. Pero es que los que juegan, 23, 22, 20, 22, es, tienen equipo para años. Si lo van reforzando de cara a los próximos draft, ojito. Bueno, y se me ha olvidado el Nembran este, que le cogieron también en el draft de este año. Ah, sí. Muy bueno, de Gonzaga. Muy sí, bueno. Que está además, le suele sacar de titular también. Muy bueno. Y bueno, de lo que sí que esperaba más era de Aaron Smith. Sigue en la misma línea de Boston, o sea, nada. Sí, no... Y cayendo. Se hablaba de él como un gran tirador, pero está en un 32% de triples, tirando poquito. Nah. Bueno, yo de todas formas creo que Indiana va a caer para abajo. Creo que no van a poder mantener este nivel. Venga, ¿vamos con Raptors? Sí. 7-7, octavos. El décimo en Deficit Rating, el número 16 en Deficit Rating. Y no destaca, bueno, en robos son los primeros, quintos en bloques, o sea, en tapones, y primeros en pérdidas. Bueno, cuando se dice pérdidas, el que menos pérdidas comete de la NBA. Buenas estadísticas tiene, ¿eh? Me gusta. Para un equipo que está plagado de aleros, que solo tiene un base. Un base, un escolta y 12 aleros. Y tropecientos aleros. 15 en asistencia, 3-4 tiene todo el equipo. Bueno, es un equipo de autor que le han diseñado así. A mí me mola, ¿eh? Me gusta verle. Me gusta. Yo diseñaré un equipo así. La verdad es que es que te da una ventaja de tener muchos treses. De cambiar, si pones un equipo de treses con Van Vliet, ¿no? De base, lo puedes cambiar. Prácticamente los 5 jugadores pueden cambiar en defensa, ¿no? En el bloqueo. Pero es que en muchos minutos también juega Scotty de base. Sí, sí. Scotty Barnes, yo he visto quintetos con Scotty Barnes, Anunoby, Siakam, Achiuwa y Boucher. Son todos tíos de 2 metros para arriba. Sí, a Filadelfia en los últimos playoffs les hacía daño cuando jugaban por lo menos con 4 altos. Al final, además, es un equipo más agresivo, enseguida saltan a hacer trap, salen al contraataque con mucha velocidad. O sea, a mí me gusta mucho Toronto, tanto cómo está diseñado el roster, como cómo juegan. Seguramente es el equipo que más me gusta ahora mismo. Pasa que, bueno, le falta a lo mejor una gran estrella para poder estar compitiendo, ¿no? Sí, posiblemente, ¿no? Sacan no llega, yo creo. Bueno, está haciendo numerazos, ¿eh? Por eso, si acá. Sí, hace numerazo de estrellas, pero parece que como que es inconsistente, ¿no? No es como un Embiid que dice, le doy el balón y me gana el partido. Pero porque Embiid sí que tiene esa madera de líder, que es lo que le falta a Siakam, en mi opinión. Números hace bestiales, ¿eh? O sea, las cosas como son. Para mí el líder de este equipo, el líder, como papel es Van Vliet. Pero tampoco es que esté haciendo un gran arranque, un tremendo arranque. Estaba así, está en un 42% en triples, pero para los minutos que juega está tirando poco. También ha tenido alguna lesión, ¿no? Y ahora, bueno, ahora tienen muchas lesiones ya, ¿eh? Que han aflojado un poco la marcha. Sí. Creo que bueno. Hoy jugaban contra Detroit y creo que del 5 inicial solo queda Gary Trent. Estaba fuera también. Mira, tengo aquí la lista de lesionados. Gary Trent y Van Vliet fuera hasta el 17 de noviembre. Achiuwa hasta el 23. Siakam hasta el 23. Bueno, esos 4. Sí, bueno, tiene alguno más, pero de los importantes esos 4. Pues le quedan un Obi. Hombre, esto lo bueno es que puede ya jugar Juancho, ¿no? Y está jugando. ¿Jugará Juancho? Sí. Sí, el otro día tuvo minutos y bastante bien, la verdad. Es que tiene mala suerte, ¿no? Ha ido a un equipo con mucho jugador en su posición, lo que estamos hablando, ¿no? Y va a tener difícil disputar minutos.
Bueno, pero de hecho yo creo que tenía también buena suerte, porque al final es un equipo que tiene jugadores de su perfil y es un juego que a él le viene bien. Sí, yo creo que la han fichado porque es un ala pívot de eso, es un 3-4. Claro, y buen defensor, te tira, puede tirar rápido. Vamos, la han fichado porque es el perfil que buscan ellos. Bueno, pasamos a los Knicks de nuestro amigo Tips. Sí, que nos cuente Chris, que nosotros ya le hemos puesto. Sí, mira, voy a ser rápido. Los Knicks en Offensive Rating el 18, Deficit Rating, que por esto Tips todas las noches no cena, número 22. Y después es que destaca en tiros intentados por partido, 92 por partido, el rebote es el tercero con 47 y poco más. Bueno, en rebotes en general y poquita cosa más, ¿eh? Los Knicks. Séptimo en asistencia de personas, siendo Nueva York, ¿eh? Séptimo. ¿Pero qué estás mirando? ¿Porcentajes de llenado o total de espectadores? No, total. Pues ahí dice séptimo, attendance, Sí, pero séptimo. es que es difícil porque a lo mejor sí que está llenando el partido. Bueno, no lo sé, no tengo ni idea, pero a lo mejor sí que, porque ya siempre hablamos de que Nueva York es una ciudad con mucho, mucho turista. Sí, la gente va allí y no sabe ni quién juega. O sea, ellos van allí porque quieren ir al Madison. Claro. Pero el otro día, casualmente me vi el partido contra Oklahoma, ayer fue, ayer. No defienden nada, nada. No, Cero, nada. cero, cero. Los Thunder hacían lo que querían, pero es que andando, movían el balón andando y parecían los Lakers de Magic Johnson. ¿Cómo Parecían movían el todos balón? All-Star, ¿a que sí? Hostia, es que fue tremendo. Shai hacía lo que quería. El Los Dort también tuvo muy buen partido. Dort, Giddey, Sí, incluso el 5. Pokuševski. Es que. El 5 inicial jugó muy bien, lo poco que vi yo. Y los Knicks, si tienes un entrenador que es, ya sabemos que es perfil defensivo puro, y no defiendes nada, pues ahí algo falla, ¿no? O tienes que cambiar de entrenador o tienes que cambiar de jugadores. Y es más fácil cambiar de entrenador. Otro de los banquillos calientes. Sí, porque mira que al final Brunson está haciendo buenos números. Randle parece ser que está ahí también, igual que hace 2 temporadas cuando fue All-Star. Pero igual los que están dejando un poco frío es Barrett, ¿no? Tras haber firmado la renovación, el que está dejando un poco frío parece que es Barrett. Hasta Cam Reddish parece que está jugando últimamente. Sí, de hecho se ha ganado un puesto en el 5 inicial, en Bien, detrimento Cam Reddish, de en lo que Fournier. cabe. Oh, Fournier ni 7 puntos. Yo. Bueno, Fournier, 20 minutos. Bueno. Bueno, no, novenos y cayendo, ¿no? Yo creo Sí, yo creo. que la Es que definición. fuera de Knicks. play-in a los Knicks. O en play-in, o play-in pelado, ¿no? Ah, sí. Por ahí Es que los estaría. Knicks ganan uno, pierden uno, o sea, van 50 y 50. Sí, pero con la dinámica que llevan, al final van a bajar del 50, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Bueno, decimos Miami. Miami. Otro bluff, ¿no? Yo no sé, lo esperaba un poco. A ver, lo esperaba un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, cuando caiga Nueva York y Indiana, simplemente y Washington, pues va a subir 3 puestos. Aunque no hagan nada, aunque no hagan gran cosa. Pero bueno, es que tampoco tienen gran cosa. Primero en asistencia, ¿eh? Dato Sí, ahí. y segundo en el que el rival más rebotes ofensivos coge. O sea, que más rebotes ofensivos concede. También es que es un equipo bajito, ¿no? Le falta un 5. Bueno, le Sí, falta bajito, le sí. falta el ala pívot, ¿no? El tackle, que se les ha ido, digamos. Sí. Y no han reforzado el puesto. Bueno, y Morris, ¿no? También se fue. Sí. Y si te dicen que Caleb Martin va a jugar no sé cuántos minutos en Miami y tal, pues dices tú, uff, qué mal está Miami. Tampoco tiene tanto talento el chico. Más de 28 minutos está jugando. Así que, bueno. Venga, Espero que se muevan, ¿eh?
Esto sí Robinson que en las mismas. Robinson en las mismas. Espero que sea bueno. Yo a este equipo le sigo poniendo a Jay Crowder y yo creo que este equipo se arregla, ¿eh? Mejora mucho. Oye, Donitz Haslin ya jugó dos juegos, ¿eh? 5 minutos. Yo pensé que no iba a jugar. Bien. No, no, me sorprende para su edad. Yo pensé que no iba a jugar. Todavía está para jugar unos minutitos. Todavía está, 5 minutitos de media, 2 partidos, 1.5 de media. Chicago Bulls, el 11. Venga, Chicago Bulls, el 11. Sí, esto sí que nos han decepcionado un poco, ¿no? Sí. 21 en ataque, séptimos en defensa. Y la verdad es que no destaca en nada. Bueno, en nada, venga. En tiros libres. Porcentaje de tiros libres, sí. Sí, porque en tiros libres, vamos, que tampoco. Séptimo en robos, séptimo en tapones. Pero es lo más destacable, porque el resto está en 13, 18, 19. Tercero en asistencia de gente. No sé, yo creo que es un equipo que se tiene que mover. Hombre, también echa mucha falta Alonzo Ball, ¿no? Oye, sí, el Ayo Dosunmu está jugando mucho, ¿eh? Sí, pero es que Alonzo Ball no sabemos cuándo va a volver ni cómo va a volver. Porque la última entrevista que le hicieron decías que no podía ni subir escaleras. Sí, este tiene pinta con Karnišovas que es de los que tiene de gatillo fácil, que se va a mover también, ¿no? Miami, Chicago tiene una pinta de que se van a mover. Y la bueno, viene un poquito decepcionante también, ¿no? Pues depende del día. Hombre, no están jugando tan bien como el año pasado. También yo lo dije varias veces, el año pasado tuvieron suerte con el tema de los COVID y sí, fue el equipo menos afectado, me parece. Sí. Estuvo afectado, pero se ponían todos manos a la vez y entonces pues se suspendían los partidos y bueno, y otros jugaban con 5 y el cojo, ¿no? Entonces, bueno, tuvieron suerte en ese aspecto. Ojito Dramon, ¿eh? 8,6 puntos, 9,6 rebotes en 17 minutos, ¿eh? Aguas. Tanto meteros con Dramon el año pasado. O en 8 juegos. Jo, pues no me acuerdo con quién fue. Le vi un partido este año bochornoso. No sé, me acuerdo con qué equipo fue. Pues jo, lo voy a mirar. Fue justo el partido antes de Filadelfia. Yo veré el calendario de... Pero vamos, que le hundieron la miseria. Ok, ha de ser contra Cleveland, que hizo un menos 16 porque... Pues a lo mejor fue de Cleveland, sí. De Patrick sí, Williams. 3 de 8. De Patrick Williams esperaba mucho también y está muy flojito. Sí, es un 4 que está promediando 3,7 rebotes. Bueno, yo me he discutido mucho con que fue un gran error elegir en el... Un pick 4, ¿no? Fue un pick 4, si no me equivoco. Sí, claro, sí. O 5, sí. Este chico era un pick 15, yo pues, para decirte algo. No, bueno, es que es muy bueno, muy joven, es muy joven, ya. Si el que es bueno, el que, aunque sea joven, si es bueno, pues se le ve. Y este es un jugador muy, muy de rol. Ya. Pues como Coro en Cleveland, ¿no? Que fue también de ese draft. Yo Coro debió salir el 6 o algo así. No quisieron meter a Patrick Williams, Vucevic y algo más por Rudy Gobert, me parece. Hay Gobert. Pero en Gobert, en Bulls no haría peor que los Bulls, mi opinión. Puede ser. Y luego, bueno, por DeRozan, el año pasado hizo un temporada impresionante y este año, pues... Está más a su nivel, ¿no? Digamos. Claro. Hizo la temporada de su vida el año pasado y este año no. Está... Hombre, está 23, tuvo una racha de, no sé si fueron 35 puntos por partido o 30 puntos de 7 u 8 partidos seguidos. Una locura. Pero bueno, como dices tú, Ángel, que Karnišovas es de gatillo fácil y seguramente sí. se van a mover.
Sí, pero yo, por ejemplo, de Canisovas creía que se va a mover ya este verano, o sea, para reforzar un poquito más el equipo y darle un último empujón, ¿no? Bueno, pero yo creo que no se esperaba lo de Lonzo. Puede ser. Sí. Buche sí, ¿no? Que acaba el contrato este verano. Sí, creo que sí. Busevich, no sé. Te lo digo ahora. Yo creo que sí. Sí, yo al 99%. O sea, Pero yo creo que mínimo ya. te genera números, ¿eh? Sí, se queda libre. Kobe White, opción de oferta cualificada. Y Drummond y Derrick Jones tienen opción de jugador. Bueno, pueden hacer buena limpia. Muy bien. Bueno. DeMar DeRozan será expiring, que no quiera moverlo. Vamos con 12. Brooklyn, que es el Venga. 12. 12 en offensive rating, 13 en defensive rating. Bueno, octavo en tiro de campo con un 47%. Primero en tapones. Y también me llama la atención que es el segundo mejor equipo que defiende el tiro, que deja a los rivales en un 44%. Y hijos de Anthony Davis. Ah, bueno, sí, porque bueno, el último partido lo perdió contra Davis, sí, contra Lakers. Bueno, a ver, Muy mal, muy mal estos Nets, Bueno, han mejorado mucho, con el cambio de entrenador. Y sin Irving, y lo que sin hemos hablado Irving, antes. y sin Simon, y sin Simon. cuando desde el banquillo. Pero es que yo los vi Mejorando ayer. tan Yo Thomas, los bien. vi ayer. Sé que les faltaba Irving y Ben Simmons, pero no sé. No, me han decepcionado bastante. La verdad, me han decepcionado. ¿Tú echarías al cierre como yo? Es que yo no sé qué va a pasar con Kevin Durant, ¿eh? Igual Kevin Durant, como siga así el equipo. Coge y se vuelve a pegar un plantón de los suyos que se quiere ir. Es que ayer en el partido, es que de los más destacados fue Watanabe, aparte de Kevin Durant, y Edmond Sumner, que son dos jugadores que a priori es que no tendrían ni que estar en la rotación. Es que Summer, es que fue un desecho de Indiana hace un par de temporadas, luego una lesión grave y está de titular ahora. Y dices, madre mía, qué mal están los Nets. Ayer leí también que están buscando ofertas por Joe Harris. Sí, salió, sí. Sí que no está rindiendo consecuencia al salario, ¿no? Claro. Sí. Y luego Ben Simmons es que es una sombra de lo que fue, pero es que ya el pobre es que ni defiende. Si me dijeras que defiende, pero en ataque no te aporta, mira, aún, pero es que encima no defiende, va 2 segundos tarde. Se ha querido ir de Filadelfia y ha cometido un error, yo creo. Después de todo, ahí tenía su entorno, le tenían en consideración. Un equipo también, salvo lo de Embiid, muy hecho para él, tengo muchos tiradores. Bueno, no sé. No, a ver, este equipo está lleno de tiradores. Tienes Joe Harris, Ed Curry, Patty Mills, Royce Pero no O'Neal. corren. ¿Sabes lo que te Es quiero que decir? ese es el Es que problema. no corre ninguno, macho. Es que van andando todos. Todos juegan Entonces, a lo que decida Durán. pero Curry no es un tío de correr. Patty Mills tampoco. No, no. Durant Hombre, tampoco. Irving tampoco. son veteranos. Es que son Si este veteranos. perfil de jugador fueran atletas que corrieran, que no sé qué, pues sería un equipo para Ben Simmons. Pero bueno, para el Ben Simmons de hace 2 años, porque el de ahora es lo que tú dices. Da Una pena sombra. verle, ¿eh? Yo tiene pinta de ex jugador, ¿eh? Simón ya. Y es una pena, tiene 26 años. 26 años. Es que. Y cualidades. Y cualidades. Lo que pasa es que yo creo que, no sé, es como si, él decidió irse de Filadelfia, pues porque tenía problemas psicológicos, si es así. Es Yo que me lo ahora he creído siempre. estoy mirando, es el noveno jugador de la plantilla en tiros intentados, el noveno. Sí, tiene 5 por partido, está intentando.
Y yo creo que ahora mismo está jugando, pues yo creo que un poco por jugar y cobrar e intentar, no sé, ¿no? Pero no está. Mentalmente está fuera. Está fuera. Es una ruina el chico. O sea, anda, en total no le queda contrato que pagarle, ¿eh? Está bien. Bo. Pues le quedan garantizados 2 temporadas más, a razón de 38 y 40 millones. Que yo creo que se lo van a comer los Nets ese contrato, ¿eh? Sí, yo no creo que pique nadie, ¿eh? No creo que pique nadie con Simón. Bueno, vamos con Orlando. Venga. Venga, Office Rating el número 23, Deficit Rating número 17. La mejor alegría que tienen es Banquero. Está promediado 23 puntos. No, Bol Bol. Y Bol Bol, bueno, sí. Bol Bol, no lo olvides. Jugador más mejorado, Bol Bol. Cuarto mejor porcentaje en tiros de campo con 48%. Así, rebotes defensivos segundos. Muy Total bien. en rebotes quintos y en bloqueos octavos. Muy buen inicio de temporada, Orlando, ¿eh? Más allá del récord, es que están jugando bien. Sí, yo lo vi contra Dallas que ganaron el partido y la verdad es que jugaron bastante bien. Y también a Warriors les cascaron 130 puntos. Sí, contra ya aquí los últimos, han ganado los dos últimos, contra Phoenix y contra Dallas. O sea que no son rivales fáciles, ¿eh? No, Bueno, no. están desarrollando a los jóvenes, están haciendo su liga y bueno. Sin Cole Anthony, que solo jugó 4 partidos. Pero el ajuste este de Bol Bol, nadie se lo esperaba, ¿eh? No, vamos a ver las estadísticas de Bobol, que yo creo que se lo merece. Eso es tanquear. Está tirando a 67% en tiros de campo, 52,6 en triples. Bueno, el tiro libre ya está más flojo. Bueno, 84%. Pero es que están 7,5 rebotes, 84. 1,9 tapones, 11,5 puntos. Y En el 23 rival minutos. te mete 30 en esos minutos. O sea, es un agujerillo, no sé. Bueno, yo creo que es en agujero aquí. Es que. ¿Quién defiende? Sachs. Te puede defender Wendell Carter Jr. Y poco más. Porque Mo Bamba es otra sombra de lo Ah, que fue, Mo sí. Bamba. De lo que proyectaba, Oban. ¿eh? Sí. Porque Bomba además fue top 5, ¿no? Top por ahí, ¿no? Top 5, sí, de Texas, ajá. Bueno, venga, vamos con el siguiente Sí. equipo, a ver, que es ya Charlotte. 28 en ataque, 19 en defensa. Nada destacable, vamos. En rebotes el octavo, bloqueos del décimo, en tiros por partido el séptimo. Tanking, ¿no? Claro. Totalmente. Muy tanking. Creo que si alguien viene a por Hayward se lo dan, Rozier también, Kelly Oubre, Pal Plumlee, menos Ball y poco más. Nada, no merece la pena perder el tiempo en Una ellos. pena este equipo, lo que le ha pasado este verano realmente. Luego en el draft cogieron a Mark Williams y no está jugando. El Gili nomás. Ah, sí. Venga, vamos con los Pistons en los que estamos rápido. Sí. 27 en Offensive Rating, en defensa la número 30. Uf. Y ya está, vamos. No hay mucho más que rascar aquí. Primeros en tiros libres. Sí. No en Ah, bueno. porcentaje, en tirados. Ah, En bueno. intentados, en intentados. Una Anotados e cosa es intentar intentos. y otra es anotar. Eso es. Bueno, Pero bueno. penúltimos en asistencias. Oh, Dios. Octavos Sí. en asistencia en público, ¿eh? O sea, Mínimo va gente. Dani solo mira la asistencia. No, veo todo lo demás, pero la asistencia es lo más interesante. tiene el peor porcentaje en tiros de campo, el De la liga. 28, número 28 en triples,
En asistencias es el número 29, en robos el 26. El peor en tiros de dos también. O sea, es el sí, peor sí, en tiros de campo. Dos, el tercero por la cola en triples. Bueno, a ver. Decepcionantes. Sí, es que yo no esperaba gran cosa. La gente, no, Detroit play-in. A ver, que sí, que tienen buenos jóvenes. Pero estos jóvenes hay que desarrollarlos, que van a tardar 3, 4, 5 años en asentarse en la liga. Luego veremos qué pasa. Pero a día de hoy, que sí, que se hicieron con Bogdanovic, pero ¿qué esperas Chris, de este equipo? Tú no los pensabas últimos a estas alturas. No, tercero, yo, vamos, estaba yo, entre los 3-4 últimos, ¿no? Indiana, Charlotte y Orlando. Hombre, Charlotte a lo mejor lo esperas un poquito más arriba, pero Indiana y Orlando seguro que esperas verlos por debajo de ellos. Es que van a estar ahí al final. A ver. O sea, de tres pistos lo pusimos nosotros en las previsiones el 12 y Charlotte el 13. Si es que sí. Van a estar, yo creo que van a acabar ahí. Ya están todos ahí abajo. Bueno, menos Indiana, ¿no? Bueno, vamos con el oeste. Hacemos el poll sí. Este para hacer un... Venga, un break. Hacemos un break. Sí. Mira, ya que está Chris, ya que hacemos el poll del este. A ver... No esperéis que haga como Jacobo, ¿eh? No, ya vino la otra vez y no hizo un Jacobo, ¿eh? Nada, lo hicimos en el séptimo ya. Séptimo. Y vino Jacobo, alias ya. Dices uno, ponemos a la ceja. Pon a la ceja. Venga, pon a la ceja, sí, pon a la ceja. Al Antonio, pon al Antonio. Uf, muy mal. Ok, no es de Laker ni del Pacífico. No, la única es más de 6'10". Es del este. 4 y 5. Es un pivot, es un pivot del este. Es un pivot Joel del este. Joven. Ah, puede ser Joel, Puede ser. Bueno. Polo. Pone a Joelito. Ah, mira, mide exacto que Joel. Vale, es un pivot del este, 7 pies. Es más joven y el dorsal es más bajo. Pero también es más alto que el de Davis. 3 al 21. Ok. Un pivot de 7 pies. Y no es del Atlántico tampoco. No es del Atlántico. Ah, no, Busevich es muy viejito. ¿Bama de Bayo? No, pero no mide 7, no mide 7 pies. No, es más pequeño. No, Bama, no es tan alto. Volvo es más alto. Ah, Volvo es 7-2. ¿Mobamba? Bueno, si quieres le ponemos, venga. A ver, vamos a poner a Mo. Muy bien. ¿Ves? Si es que esto aquí de prisita. Mira, dice que el nuevo jugador misterioso va a estar en el, de 21 minutos. Ah, bueno. Ahí se queda. Bueno. Venga, al oeste. Venga, al oeste. Vamos, con Portland, ¿no? 9-4. 9-4, ataque el número 13, deficit rating el sexto. Cuarto mejor tripista en porcentaje. Y no es que no destaca mucho más, ¿eh? Porque, por ejemplo, en tiros intentados es el equipo número 30. El cuarto, bueno, lo que he dicho, cuarto mejor porcentaje. En tiro libre, segundo, que más anota, pero el porcentaje es el 23. Casi no va la gente, es el número 24. A mí, es que me impresiona eso de que tengan un buen récord, pero no van, pues ya sé que no es gran mercado, ¿no? Pero... Bueno, es un equipo que ha mejorado mucho en defensa esta temporada, juega lento. Ha ganado partidos que a priori no tenía. No debió ganar, así, cuestiones arbitrales. Lakers, por ejemplo. Por ejemplo. Es un ejemplo de todos los ejemplos. Ha ganado veces a Phoenix. A Phoenix. Una violación que no se marcó de ahí de Grant, pero bueno. Pero bueno. Y falta que debute Peyton. Sí.
¿Para cuánto tenía Payton? ¿Era un par de meses o así? No sé, ¿recordáis? Si no, da igual No, no, tampoco. no. Se espera que el debut como pronto el día 15 contra San Antonio. Sea, mañana. Mañana. Estamos a 14. Bueno, Bueno. yo creo que lo más positivo de este equipo es, sobre todo, es aparte del inicio de temporada que tuvo Lillard antes de lesionarse, Anfernee Simons, ¿no? Bueno, Simón sigue bien, sigue en su línea, ¿no? Jeremy Perfecto. Graham, un tercer anotador, Nurkic en su línea, Sí, por Josh el Hart resto. defendiendo muy bien. Sí. Bueno. Segundo reboteador del equipo, ellos, Hart. Siendo escolta. Uf, a mí. 8,7, 8,7 rebotes. Yo le estoy viendo jugar muy bien, ¿eh? Un par de partidos que he visto. El Y 6, del. este es un atleta. Sí, y el resto del Hostia. equipo, pues flojito, ¿no? Winslow y poco más juegan, ¿eh? No te creas que. Keon Bueno. Johnson, Nassir Little. Bueno, y el pivote este blanquito de. ¿Cómo se llama? Ewanks. Evans, le Ex meten en rotación. Spurs. Es Sí. Spurs, sí, le meten en rotación, pero bueno, la verdad es que mucho talento no tiene, ¿eh? De momento, una de las sorpresas del oeste, ¿no? Gran Sí. sorpresa el este. Porque la gran sorpresa son los que van cuartos. Bueno, esa es la súper gran sorpresa. Bueno. Venga, vamos con segundos, que son Denver Nuggets. Tercera mejor ofensiva, 23 en defensa. Primero en tiros de campo, en porcentaje, con 50,4. En triples, también primeros, 42,3 de porcentaje. Segundos en asistencias, así lo más destacable que tienen estos Nuggets. Y primeros en faltas, son los que menos faltas hacen. Y primero en falta, sí. Penúltimos Además, en asistencias. Jokic, No va lidera gente, el. no va gente a los Nuggets, ¿eh? No Jokic van a ver lidera a el. Jokic. Hombre, es que Jokic lidera. ahí arriba falta el aire. Sí, Eso, bueno. Jokic lidera el equipo en puntos, rebotes y asistencias. Hace todo en sí. Se Con podría decir. un 60% en tiros de campo, ¿eh? Se me hace poquito que esté promediando 20 puntos. Sí, Bueno, 20 puntos. se me hace poco. Pero es que tira 13 veces por partido, es que tira muy poco. Uf, eso es otra, tira poquito también. Está tirando lo mismo que Michael Porter Jr. y menos que Jamal Murray. Mira, Bol Bol está tirando más que él. Imagínate. Nada, pero Bueno. yo creo que este equipo pues va a ir como un coche diésel, va a ir al tran tran y ya va a tener suficiente para estar entre los tres primeros. Nosotros Sí. lo pusimos cuartos. Le están dando muchos minutos a Michael Porter Jr. y a Murray, que eso es bueno. Muy bueno. Y parece que Bones Highland de segundo año también está en 14 puntos. Está lo que se esperaba de él. Kentavious haciendo su faena, como siempre, bien. Y el No echan banquillo, de excepto. menos al Facu, ¿no? No, No. nadie. Ahora, viendo el banquillo de Denver, ¿visteis el otro día el famoso vídeo de DeAndre Jordan? Que no es capaz de coger un rebote defensivo. Ah, tres veces, le pasó. Yo Que lo se lo vi. acaba quitando Pritchard de las manos al final. Para lo que ha quedado. Creo que lo decía Carlos en Twitter, ¿no? Que creo que era una rémora, ¿no? Que el equipo jugaba con cuatro cada vez que salía. Yo es que tengo ya una espinita con esto, ya sabéis. Que no les hayan Oh. sancionado por. Poca broma. Ni picks, ni picks. Ah, pero a Por. los Sixers, dos picks. De A DeAndre Jordan los. MVP, mirad, 80,6% en tiros de campo, 100% en triples y 80% en tiros libres. Toma. Seis, cinco, casi 6 puntos de media. Uf. No, si tú le ves sus números y dices, joder, pues no lo hace tan mal, pero luego le ves en el campo y dices, hostias. Es el problema. Una cosa son los números y otra es lo que hace. Es un alma en pena este hombre.
como digo yo, le echaron de Lakers, le echaron de Filadelfia, y van esto y pierden el culo por ficharle. Digo, aquí hay algo. Esto no ven. Incluso Detroit. No tienen el incluso Detroit regaló segundas rondas para quitárselo de encima. Bueno, pero bueno, de Denver, más o menos donde se esperaba. Top 3, sí, top 3, top 4. Venga, Phoenix. Cuartos en offensive rating, segundos en defensa, cuartos en porcentaje de triples, sextos en asistencias, quintos en balones perdidos. Y bueno, y también, por ejemplo, ya en dejando al oponente, en sextos en porcentaje, con 45, tercero en tiros intentados por el rival. Bueno, lo normal, ¿no? Lo que están haciendo las dos últimas temporadas, ¿no? Los Phoenix Suns. Sí, es un equipo hecho, para mí, que está en su prime. Ya quizás está tirando hacia abajo, por el tema de Chris Paul, sobre todo, y tal. Paul muy abajo. Bueno, el tema de Chris Paul, claro que está a 9.5, pero aparte de eso, el tema de Jay Crowder, ahora la lesión de Cam Johnson, que está jugando Craig de 4, todo lo que pasó con el tema de Ayton, también yo creo que les afecta un poco. Y aún así, están ahí. A mí me sorprende, la verdad. Yo me esperaba que sería más desastre. Sí, pero es que al final tienen 5 o 6 jugadores muy buenos y... Pero el banquillo se me queda un poco pobre, la verdad. Demasiado pobre, muy pobre, muy pobre. Así que, bueno. Okogi, yo esperaba que tuviera minutos, no está jugando. No, 5.5. Saris tampoco está jugando. No sé. No, yo creo que van a bajar, ¿eh? Yo creo que los partidos van a bajar. Y está jugando el Andale este. El sí. Ex Spurs, ¿no? Ex-Spurs. Venga, vamos con la gran sorpresa de la NBA, que son los Utah Jazz, ¿no? Que van cuartos en el oeste con 10-5, quinta mejor ofensiva, defensa número 11, quintos que más tiran a canasta, novenos en triples, en porcentaje de triples, perdón, quintos en asistencias. Y una cosa curiosa, que ya lo hemos dicho antes, son el equipo número 24 que más tiros permite en tiros de campo y, curioso también, en triples, el mejor equipo que solo permite 10 tiros de triples al rival, el segundo, perdón, que anota 10 triples al rival, segundo que deja 30 tiros al rival y en porcentajes al rival lo dejan un 32% en triples. Muy mal yendo desde la línea, ¿eh? Casi no van, son el 28. Sí. Bueno, porque al final yo creo que es que este equipo está muy bien hecho. La estadística esta del triple es al final lo que es este equipo. Es un equipo muy versátil. Todos pueden defender afuera. La mayoría pueden defender dentro. Y la verdad es que juegan un baloncesto muy alegre. Los dos partidos que han jugado contra nosotros es que los Lakers no tenían manera de meterle mano a este equipo. De hecho, este disfruté equipo los juegos, ¿eh? Le metió a los Lakers en dos partidos 270 puntos. Y cambiando marcas con Markkanen, con Clarkson, con Olinik. Pero es que los Lakers son de los peores de defensas que hay en la NBA ahora mismo, ¿no? En la última semana. Pero es que al final este equipo es que no le puedes meter mano, por algo está tan arriba. Pues bueno, le puedes meter mano, pero que lo tienes que hacer muy, muy bien, ¿no? Es que tiene 6 jugadores por encima de 10 puntos. ¿Y cuánto aguantará? Veremos. Hasta que diga Inch, hasta aquí. Si llega a 20 victorias. Mientras no dé el botón de autodestrucción. Explosión. Yo creo que va a estar entre los 6 primeros, pero seguro. A mí, yo les he visto ahí con Filadelfia, me han gustado también mucho. Y el rookie muy bien, Kessler. Pick de Minnesota. Contra Sixer no bien, dijera Ángel, porque lo hablamos tempranito, pero lo demás bien. Hombre, es que ayer Embiid además. Hombre, a ver, es un chico ayer que para defender a un tipo como Embiid, pues todavía le faltan años, joder. Ah, muchos, sí. Pero bien, en lo que cabe, muy bien.
Venga, vamos con Memphis. Quintos en el oeste, 9-5. El Offensive Rating número 11, el Deficit Rating número 20. Destaca en... Tiran 92 veces por partido, que es el número cuarto. Octavos en triples, porcentaje. En rebotes ofensivos, segundo. Defensivo, noveno. Rebotes totales, segundo. Bueno, y Santi Aldama, ¿no? Que está sorprendiendo, ¿no? Por parte de los españoles. ¿Cómo veis a Memphis? ¿Cómo veis a Memphis? Yo lo he esperado, la verdad. No esperaba ni más ni menos. Y muy bien, sí. Aldama, la verdad. Yo me esperaba, no esperaba que tuviera tan buen rendimiento y muy bien, la verdad. Al final, Memphis esperábamos que estuviera ahí arriba. Y es que si tú te fijas en el oeste, los cinco primeros están en medio partido. Sí. Que seguramente sí. Luego al final, Portland y Utah se van a descolgar. Uh-huh. Warriors va a subir. Y yo creo que, bueno, todo depende de Kawhi, que Clippers debería subir, pero es que Clippers a día de hoy, ya lo comentaremos, está como está. Venga, vamos con Dallas. Sexto en el oeste, 7-5. Número 9 en Offensive Rating, número 9 en Deficit Rating. Va mucho la línea, tiro libre. Tercero en robos y sexto en pérdidas. ¿Cómo veis a Dallas de Doncic? El peor en estimación. Bueno, el que más gasta tiempo en hacer una jugada, se puede decir. Sí, hombre, por ejemplo, es el 29 que más. El equipo número 29 que lanza canasta con 82 tiros por noche. Es el segundo peor de la NBA. Y el último en ritmo. Es el último en ritmo. Y al rival le deja en 82,7, claro. Si tienes el peor ritmo, pues. A mí me parece un equipo muy bien construido en torno a un Doncic en este caso. Nada más que Doncic no es de correr. Claro. No, pero es que lo que le rodea tampoco, porque al final son todos aleros puros, tiradores y defensores. Es que no es un equipo. Yo no veo a Reggie Bullock corriendo, a Finney Smith corriendo, a Kleber corriendo. Pero alguno podría correr, pero no quieren porque juegan al ritmo de Doncic. El equipo está hecho para él. Sí, no, es muy compatible con Dinwiddie, que están jugando muchos minutos los dos y son compatibles. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo sí que vi los partidos de Dallas contra Washington y Orlando y estuvo muy mal Doncic. Y yo no vi ninguna alternativa en Dallas. No la hay. Contra el mundo. Sí. Depende que le entre, que depende de lo que haga Doncic, sí. y que les entre los triples. No hay más. Tú ten en cuenta, Juan Carlos, que este equipo está diseñado, si salvo que se lesione Luca, tú juegas... Se pueden para abajo. Sí, pero quiero decir, tú llegas a unos playoffs, juegas una serie de 7 partidos, Luca te puede jugar mal un día, pero los otros 6 te va a jugar bien, con lo cual tienes opción de ganar 4 partidos perfectamente. Sí. Pero está, eso, construido, bueno, mejor, está construido. A lo mejor el año pasado sí tenía, por ejemplo, a Brunson, ¿no? Que podía tomar la alternativa a Luca en esos partidos que está un poco peor, pero es que este año, al menos yo los dos partidos que le he visto este año, no he visto ninguna alternativa a Luca. No juega el Facu. Sí, no, pero 3 partidos, 5 minutos. Sí, sí, vale. Creo que. Un punto de media. Tiene a Kirikut y a Hardaway para salir del banquillo y anotar sus puntitos y tal. No sé, a mí me parece perfecto. El equipo está muy bien construido. Me aburre. Sí, por dos. Este es un equipo para ver en playoff, porque es un equipo muy duro al final en defensa. Uh-huh. Es un equipo para ver en playoff. O sea, para no verlo, dirás. Bueno, en playoff. Como aficionado, sí. Si eres de Dallas o de Lucas, sí. O te gusta el básquetbol un poquito más pausado también. A mí me gusta, a mí me recuerda al básquet de principios de los 2000, la verdad. Pero bueno, yo veo a Memphis y a mí me gusta ver, o Utah, que están ahí encima. Y me y veo a Dallas y me aburre un montón. No tiene nitro y otro va andando, son diferentes. Pero reconozco que el equipo está muy bien construido. ¿Eh? Para lo que quieren y ya está. Bueno, Pelicans, séptimos.
Pelican, séptimos. Octavo mejor ataque. Defensa número 15. Pues destaca en el porcentaje de tiro de campo, bueno, que son sextos. En rebotes, que son sextos. Asistencia, novenos. Cuartos, robos. Y faltas personales, los sextos. ¿Cómo lo estáis viendo? Van 7-6. Bien. Perdiendo un poquito de gas, quizás, últimamente. Bueno, Ingram ahora ha vuelto de una... Estuvo fuera por el protocolo de conmoción cerebral. Y bueno, yo creo que el equipo se tiene que encontrar aún. Pero a mí el equipo me gusta. A mí también. Y también me gusta verles jugar, ¿eh? Pero a mí también, ¿no? Pero me preocupa mucho que hice 29 porcentajes de tiros de 3. Claro, ¿no? Quizás sea donde peor están, ¿no? Y 27 en asistencia. No había dicho, pero 27 en asistencia. Pero es que, me gusta, es que ver juegan, es que juegan sin un base puro este equipo. Pero es McCollum. McCollum, sí. Claro, no es base puro. Y José Alvarado, que me mola en verle. Muy bueno. Cuando se va a la esquinita, ¿no? A esperar que empiecen la posesión. Y como cizaña en defensa y como todo. Es que me encanta verle, tío. Es uno de los equipos que me mola ver también en Pelican. No, y que están haciendo, a nivel de oficina, están haciendo muy bien las cosas. Las renovaciones, aparte de la de Zion, que ya se sabía que le tenían que dar todo, ¿no? Renovaron a McCollum por buen dinero, renovaron a Nance Jr. por buen dinero. Yo creo que lo están haciendo como franquicia, están trabajando muy bien. Vamos con los Clippers. Venga. Octavos en el oeste con 7-6. El peor ataque de la NBA con 105 puntos. Tercera mejor defensa. Y la verdad es que destaca en nada. Bueno, en rebotes, que son cuartos. Bloqueos, octavos. Una pequeña decepción, ¿no? De momento. Estos Clippers. Entra en rebote ofensivo. Defensor, mi entrenador del año está ahí. 27 en asistencias, ¿eh? Es que está... Aguas, ¿eh? Aguas. Es que no juegan a nada. Es que no lo hemos comentado antes. No juegan a nada. Parece que juegan con desidia, tanto veterano. No sé. Juegan a que esperan a los últimos 3 minutos y decir, soy muy bueno, te voy a ganar. Así juegan, siento que así juegan. Es que tú ves el roster y posiblemente sea el más completo, ¿no? De la NBA. Sí, pero en actitud y ganas de por hambre, no hay hambre. Ni falta hambre, no sé. No sé si al final, según avanza la temporada y empiezan a leer playoff, se pongan las pilas. Pero ahora mismo, es que dan asco verle hasta jugar. Mucho. Y luego destroza y me aburro también. ¿Qué pasa con Kawhi? Ahora dicen que puede entrenar 5 contra 5, pero es que igual juega otros 2 o 3 partidos y se vuelve a resentir de la rodilla. Y otros 20 fuera. Sí. Yo creo que al equipo también falta un líder, ¿no? Porque Kawhi no es líder. Y Paul George tampoco. Paul George es muy bueno, pero no es un líder. Acompaña. Paul George acompaña. Bueno, o sea, alguien que dé 4 gritos en el vestuario y remueva un poco las conciencias, ¿no? De los jugadores, de los compañeros, es que, ¿no? Y que salgan un poco a morder. Casi que al que veo más líder es a Morris. Es ya el veterano, ya lleva unos años ahí, sigue rindiendo buen nivel. Pero es que como líder es que de los que tendrían que serlo no lo es ninguno. Vamos a pasar al siguiente, a ver, después de Clippers, van los Kings, del entrenador del año. Exacto, y novato del año también. Novato, vale. Ah, sí. Séptimo en ofensiva, 26 en defensa. Bueno, destaca en el porcentaje de tiro, que son terceros, porcentaje de triples, que son séptimos. Tuvieran mejor récord, pero le robaron algunos juegos. Sí, sí, he visto que en el grupo de Telegram se quejaban de 2 partidos, no sé cuáles eran. La NBA confesó que se equivocaron en el partido contra Warriors. Y si no me equivoco, creo que fue el partido de Miami que Tyler Herro hizo pasos en el final. Creo que son los 2 partidos que ha reconocido la NBA que se equivocaron. Pero se me hacen muchos 2, ¿eh? Para
menos de 20 juegos son. Hombre, estaríamos hablando que estarían 8-4 Sacramento ahora mismo. Sí, estarían 8-4, arriba. 8-4. Sí, con 8-4 estarían, pues fíjate, al nivel de Phoenix, ¿no? Hoy lleva también 8-4. Ah, ya suena más entrenador del año. Yo este equipo lo veo bien, pero me sigue faltando un 5. Porque muchos minutos Domantas contra según qué pivots es que no puede. Es un 4.5, ¿verdad? Sí, es que contra nosotros, contra Lakers, hizo el partido contra Damian Jones y contra Gabriel. Cuando le defendía a Davis no hizo nada. De Aaron Fox sí que está a gran nivel, que de hecho de Aaron Fox ayer anunció que firmó con Clutch Sports. No me digas más. ¿Con Rich Paul? Sonará para Lakers, seguramente. Bueno. Todo el jugador que está en Clutch suena para Lakers. Hombre, Rich Paul es que somos fans número uno. Igual me está decepcionando un poco Keegan Murray, ¿no? Yo me esperaba más. Es que le sacan y le meten mucho en la esquinita y en el lado de Evil y tal, ¿no? No le están dando bola. Yo pensaba que le iban a dar un poquito más de protagonismo. Es raro los ajustes que está haciendo Mike Brown con Murray. Muy raro, muy, muy raro. Bueno, el partido contra Lakers ni se vio, o sea, para que ni jugó. O sea, vi el juego y dije, ¿para qué fuiste? O sea, pensé, ¿para qué fuiste? O sea, no hiciste nada. Bueno, también coincidió que Werther hizo un partidazo. Kevin Werther está a muy buen nivel. Gran fichaje. El que está decepcionando un poco, que ya se lo quieren quitar ya desde hace 2 años sin manera, es Harrison Barnes. Está en 10 puntos, está jugando poco en ataque. Y es que ahora con Murray es su puesto. Claro, con Murray, Fox, Sabonis... Y Werther, que para desatascar el ataque se la dan a él. Rayshon Holmes tampoco está jugando. Bueno. Venga, vamos con Thunders. 6-7. El ataque número 20, defensa número 14. Ganaron ayer a Nismet de 145 puntos. Santa paliza. El primero en tiros de campo intentados, con 95 tiros por noche. El segundo en robos, cuarto en tapones, número 30 en tiros libres intentados. Uf. O sea que... A ver, esto encende, ¿no? Están más arriba de lo que pensábamos todos, ¿no? Y el segundo equipo, te lo has dejado, el segundo equipo que más personales hace. Vale, sí. Va mucho, pero hace muchas faltas. Dar cera, sí. Pulir cera. Sí. Muy bien, la verdad, respondiendo a tu pregunta, yo creo que nadie se esperaba que estuvieran 6-7. Pero es que encima están jugando bien. Bonito. Bien y bonito. Sí, ayer contra New York, que lo hemos estado hablando al principio del programa, un juego directo, sencillo. Bueno, también es que Nueva York ayudó mucho, ¿no? Con la defensa que planteó. Defensa, no hubo defensa. Sí, por eso. Y tiene un buen núcleo, con Shai, Dort, Giddy, sobre todo con estos tres, tiene un buen núcleo hecho. Veremos la temporada que viene. Es que lástima que esta temporada ya no esté el Cheto. Ayer estaba en el banquillo, ¿eh? Ah, ya. Ah, bueno. Oye, no le van a dejar en casa, joder. Hombre, el Cheto quería ver el Madison. Claro, tiene que hacer turismo. Ver a los partidos más importantes para el turismo. Buena idea. A Detroit no irá. No creo. Bueno, pues a mí la verdad me está sorprendiendo y es que encima es lo que digo, están jugando bien y un baloncesto alegre, un equipo muy joven. Es que solo Muscala pasa de 30 años. Bueno, San Antonio, dinos algo, Daniel. Ya vamos en San Antonio, al fin. A ver, déjalo buscar. Hombre, tío, haber ganado más partidos. No, me preocupa porque mi pronóstico fueron 16 de Spurs, ¿eh? Ya están ahí. Están ahí. Sí, pero bueno, son el número 22 en ataque, 28 en defensa.
3 en ritmo, ¿eh? Vuelan los Spurs, vuelan. Primero en asistencias, ¿eh? Todos comparten, no son individualistas. Son el tercer equipo que más porcentaje le anotan en tiros de campo, con 49. Muy mal eso. Bueno. En asistencias, el oponente el número 29, o sea que concede muchas asistencias, muchos robos de balón. Muchos balones. Primero en exhibicionistas. Ah, hola. También. En problemas extra. Eso ha sido muy gratuito, ¿eh? 17 en, ¿qué decir? En que lo bueno es que está yendo la gente, ¿eh? Yo pensé que iba a ser el número 30 en asistencia, pero sí está yendo, número 17. Hombre, todavía ¿cómo se llama? Popovich tiene tirón, ¿no? En lo que cabe. Pero da gusto ver que, ¿cómo te puedo explicar? Si he visto alguno que otro partido de los Spurs, no todos, pero Vassell, muy bien. Johnson, muy bien. George Richardson ya se quedó en sus mejores, 20 mejores partidos de su carrera, se puede decir, no 50-20. Zach Collins haciendo su trabajo. Blake Wesley, me gusta cómo está jugando. Soushan, bien. Y ya poco a poquito. Ah, Bassi, está jugando Bassi. Va, está haciéndolo bien. Me gusta. Es que es un buen pivot. Ángel lo conoce, a Charles Bassey. Sí, bien, Bassey. Bueno, ya empezó también a tanquear, ¿no? Porque de los últimos 6 partidos ha perdido 5. Sí, ¿no? Ya se notó los cambios randoms o raros en medio del partido. De cambio este por este, voy ganando de 5. Sí, se nota ya la mano de que ya empezaron a tanquear. Hecho a primo, porque si no ganaré partidos. Sí, hecho a primo. De hecho, el equipo ha empezado a perder en el momento que se ha ido primo. Y ahí lo dejas. Ahí lo dejo. Sí, es cierto. Venga, vamos con Minnesota, que son 19 en ofensiva, 21 en defensiva. En porcentaje son los quintos de tiros de campo, en rebotes son los octavos en asistencias. Son el número 30 en el oponente en rebote ofensivo, teniendo a Gobert y a Towns. Es el peor equipo, o sea, es el que más concede rebotes ofensivos al rival. Vergüenza debería dar, pero bueno. De vergüenza. Vergüenza, eso es vergüenza. No está funcionando, ¿no? El dúo dinámico, ¿no? Están los 12, así que está todo dicho. Sí. Ya te digo que ayer vi el partido Minnesota-Cleveland y en los dos primeros cuartos que sí me fijé coincidieron 8 minutos en cancha. 7-8 minutos. 8 minutos. Uf, muy poco. Bueno. Siempre dejaban uno en pista de los dos grandes. Yo creo que Minnesota ya está arrepentido del trato. Muy arrepentido. Por todo lo que dio. A mí no me sorprende nada. ¿Sabes qué no me gusta de Minnesota? No, termina, Chris. No, aquí iba a decir que si hubieran mantenido el núcleo de la temporada pasada, uf. Ahora tendrían a un Walker que es el rookie que podría tener minutos, a Vanderbilt, un Patrick Beverly que igual te estaría rindiendo también. A Beasley. Beasley, es que se han deshecho de tantas piezas por un jugador que tampoco está siendo determinante. La gente decía, no, en Minnesota va a tener balones, 8 tiros por partido, Gobert. Los falla casi todo. Luego sí, 13 rebotes de media y en defensa pues hace lo suyo, pero es que no sabe hacer nada más, Gobert. Y está limitando mucho a Karl-Anthony Towns. Porque Karl-Anthony Towns podría estar en 25, 27 puntos por partido tranquilamente. Y está en 21. Sí. A mí lo que más me preocupa de Minnesota, aparte de... Bueno, Gobert ya es punto y aparte, se puede decir. Edwards... La actitud que muestra en cada partido se nota mucho de que todavía no ha madurado. Habla de más, se enoja de más, no tiene empatía con Gobert, se nota la explosión ahí, se nota una explosión. Es como la película, está como la película, Antonio. Sí, de más, está más malón. Le han marcado técnicos sin sentido, le digo porque sí he visto los de Minnesota. Y el partido que a mí me sorprendió, ya dejé de ver un partido de Minnesota, es el Lakers-Minnesota. Ver a Gobert solo contra Westbrook abajo y falló 4 seguidas. Dije, ya es todo, ya.
Ese partido me mata. Anthony Edwards, el partido contra Lakers fue el tercer cuarto. Anthony Edwards se lo tiró todo, pero todo. Y en el último cuarto fue Karl Anthony Towns, pero Karl Anthony Towns con una mano delante las metió de todos lados. Pero es que a Gobert no le daban balones. Gobert, para hacer sus puntos, que aún así hizo un 20-20, tenía que cogerse él sus rebotes. Si no, es que nadie le pasaba la pelota. Tanto criticar a Donovan Mitchell en Utah y aquí están haciendo lo mismo. Y sobre todo un pufo de D'Angelo Russell. Russell. Y está en último año de contrato, que son 30 millones. No descarto que Minnesota lo intente colocar tampoco. Espero que no paguen mucho nomás. van a tener que intentar compensar de alguna manera todo lo que han perdido por Gobert. Sí. Porque si encima das todo lo que has dado por Gobert y dejas ir en verano a D'Angelo Russell a cambio de nada... Próximo año probablemente, no dudes. Venga, vamos con Golden State. Número 13 en el oeste, 14 en ofensiva, 27 en defensa. Uf, 27. Segundo en porcentaje de triples. Y es que tampoco, o sea, hay cuarto en asistencias, sexto en porcentaje de tiro libre. Número 23 en tapones, 28 en pérdidas, 21 en no robos. Sigas. Un horror. Primero, oye, comete primer. Muchas faltas, ¿eh? Muchas primer faltas. Equipo primer equipo sí. En ritmo, ¿eh? Pero es que ha pasado, del año pasado, que era la mejor defensa de la liga, a la número, ¿cuál le he dicho? La número 27. La cuarta peor. Sí, sí. Bueno, le faltan jugadores clave, dos jugadores clave en defensa. Que no están este año, que son Otto Porter y Gary Payton. Otto Porter. Sí. Siguen celebrando el título. Hasta el otro año. Nos vamos a ver. Pero bueno, yo creo que están con el freno de mano puesto también, ¿eh? No han ganado todavía fuera de casa, ¿eh? Creo que llevan 0-6, ¿no? 0-7. 0-7. 0-7. Uf, 0-7. Jordan Poole igual tiene que empezar a demostrar que vale la renovación que ha firmado. Poole, al momento, para mí una de las mayores decepciones. Top 3 mayores decepciones. Draymond Green, que veremos si acepta su opción de jugador la temporada que viene, pero tampoco es que esté rindiendo a gran nivel. Y Curry, pues Curry está a modo MVP. El único que se salva para mí es Curry. Bueno, y Wiggins, sí. Te compro Wiggins. Thompson bajando. Sí. Y el banquillo, pues, para mí muy flojo. Los jóvenes no están aportando nada. El único, Wiseman un poco, pero es que Kuminga pinta a pufo. Moses Moody pinta a pufo. Y no sé. Yo que sí, que digo que está con el freno de mano puesto, pero... Es que viendo el banquillo, es que Payton y Porter fueron muy clave, sobre todo en las finales fueron jugadores muy clave. Bueno, ¿vamos con los Lakers? Venga, vamos con los Lakers. Número 14. Te los puedes saltar, ¿eh? No, bueno, voy a hacer número un resumen. 15. 14. Número, voy a hacer un resumen. 29 en ataque, 106 puntos por noche, le anota, 18 en defensa. Y peor equipo en triples, en porcentaje, 30,7. Y es que ya está, ¿no? 29 en tiro de 2. 29. Sí, no, en tiro ataque somos un desastre en ataque. Pero dilo, Daniel, dilo, asistencia. Dilo. Cuarto. Dilo. Cuarto. Y aún así cuarto. La gente va al cripto a ver las ganas. Va al cripto. Los apoyan a muerte. Claro que sí. Porque lo son Los Ángeles. Bueno, yo creo que me esperaba más o menos lo que estoy viendo en cuanto a juego y tal, pero sí que esperaba que el equipo hubiera sacado más victorias. El equipo en el clutch, yo no sé qué le pasa a este equipo, un equipo que tiene a LeBron, que tiene a Davis, que tiene a Westbrook, que tiene a jugadores que llevan 1000 partidos en sus piernas que no saben jugar un final de partido. Así se perdió contra Portland, se perdió contra Clippers, se perdió contra Sacramento y pasas de estar
Y pasas de estar 5-7 más o menos a 3-10. Russell Westbrook se queda claro que no era el problema la temporada pasada. Simplemente es una cuestión de ajustes que no hicieron, porque ahora Westbrook, desde que está de suplente, está haciendo unos numerazos tremendos. Lonnie Walker, que la gente me decía, ¿dónde vas con Lonnie Walker? Está siendo la alternativa en ataque. Lonnie Walker. Ayer metió 25 puntos con un 80% de triples. Troy Brown, también de lo poco salvable. Pero claro, luego tienes a Kendrick Nunn, que de los 13 partidos, bueno, ha jugado 11. De los 11 partidos que ha jugado, en 6 de ellos se ha quedado sin anotar una sola canasta. Uf. Damian Jones, que se le ve perdidísimo. Horrible. Toscano, que está. Yo Chile, creo, bienvenido. Pero es mí. Que aparte, yo lo hablo mucho esto. Los Lakers tienen una plantilla que estos jugadores en un equipo contender estarían de los últimos en la rotación o no jugarían. Wenyen Gabriel. Toscano, Matt Ryan. Toscano era tercera unidad de Warriors. La temporada pasada es que casi ni jugó. No jugó. Pero tiene el mismo representante que LeBron, entonces. Lo bueno, que por fin el viernes contra Detroit vuelven Schroeder y Thomas Bryant. Buena noticia. Y a partir de aquí veremos otras rotaciones, veremos a ver qué tal encajan. Pero claro, estos llevarán sus partidos porque Schroeder no ha hecho pretemporada, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que este equipo, pues yo creo que está demasiado abajo para lo que ha demostrado. Sí que es cierto que en tiro de tres ya vemos que son los peores, pero últimamente están anotando. Ayer 37% contra Utah en los dos partidos, más de 40%. Les falta ajustar un poco en defensa y bendito Anthony Davis, que espero que no se lesione, porque está haciendo un temporadón de momento. Mira, un dato de nuestro amigo Westbrook, y ya dejamos el Lakers si quieres. 41% en triples en los últimos 5 partidos. Y desde que está en el banquillo, 45%. Y en tiros de campo, 49%, si no me equivoco. Es que al final, pues, el Darvin Ham le dijo, vas a ser suplente, tienes que poner al equipo por delante de ti, y parece que lo está haciendo Westbrook. La gente está muy contenta. Ahora ya no se le pita, ahora se le ovaciona. Se le aplaude, ¿no? Y la nota negativa, por desgracia, es LeBron. Ah, LeBron. Oh, qué mala suerte. Un equipo que quiere correr, como los Lakers, no puede jugar con LeBron. Lo siento. LeBron, pues, tiene que jugar más estático, pues es un jugador que necesita el balón, no fuerza tantas penetraciones, está forzando más tiros exteriores y por eso tiene unos porcentajes tan bajos. Y que ya tiene 38 años. 38, pero claro, la temporada que viene va a cobrar 46 y tiene una opción de jugador de 51 millones. Uf. Se va a ir a 51 millones con 41 años. Pero eso no es culpa de LeBron. Eso no es culpa de LeBron. Él está en su derecho de firmar, obviamente. Claro. Eso es de Chris Paul, de Rich Paul, su representante. Pero es que luego LeBron se queja de que no hacen traspasos. A ver, si tú quieres un equipo competitivo, bájate un poco el sueldo también. Pero eso también le pasó a Lakers con Kobe Bryant en su momento. Sí. Y luego mira los últimos años de Kobe, la plantilla que había. No aprenden. Pero bueno. Vamos a ir a más. No es difícil. Venga, vamos con Rockers, que es el último equipo de 2-11 de la conferencia oeste, con el 26 en offensive rating, 29 en defensive rating. Y bueno, primero en rebote ofensivo. Y el rebote es el sexto. O sea, ahí lo tienes. Y poco más, no tiene mucho más destacable. Asistencia, este Daniel, asistencia. Ahí vamos. Está cargando. Es el último en asistencia. No va la gente a ver a los Rockets. No van a ver a Jared. ¿Pero por qué? No sé. Quería saber quién era el último, tenía dudas. Ahora ya sé que son los Rockets. Yo pensé que eran los Spurs, ¿eh? No. ¿No está siendo un poquito decepcionante el Jabari Smith, por ejemplo? Sí, mucho. Es que está en 31% en tiros de campo, ¿eh? Y está tirando más de 10 tiros, o sea, es mucho tiro. No sé, yo es que estos Houston tiene buenos jugadores, tiene buen talento. Sí, pero con futuro, sí.
pero o el entrenador no sabe explotar su talento o algo hay, algo pasa ahí. O ya dijeron, vamos a tanquear desde temprano. Garuba está jugando. Renovaron a Kevin Porter Jr. por 4 años, de los cuales solo el primero es garantizado. Uf. Es que es esa renovación a santo de que viene. O sea, si no estás seguro de querer a ese jugador, ¿por qué le das 4 años? Le dieron pasta a Bruno Fernando, no le dieron. No deja de ser un equipo muy joven también, como Orlando, ¿no? Y tal, bueno, y Detroit. Pero gusta más ver a Orlando que a Rockets, ¿eh? Sí, a mí. Son más equipo. Al menos saben a lo que juega Orlando, yo creo. Sí, es que para mí Silas... Yo creo que Houston necesita otro entrenador para... Sí, al menos para empezar a trabajar en algo ya como alguna estructura, ¿no? Que tenga alguna estructura como equipo. Porque, a ver, Tate, Eason, Garuba, Sengun... Es que tiene buenos nombres, tiene buenos jugadores. Pero no sabe dónde colocarlo, me parece a mí. Bueno, pues ya está, ya hemos acabado. Con todos, el este y todo el oeste. ¿Ya finalizamos el programa, chicos? ¿O tenéis alguna cosita de última hora? Ponme la carrera nomás, porque esa la hago rapidito. Venga, la carrera. Soy Ángel. Ponme la carrera. Semana 2, semana 2, luego semana 3. Una antes. ¿En qué vamos? No, es esta tres. Ya. A ver, tres y cuatro. Ponme 3. La 4. Ok. No, pero no. Es que es un antes rapidito, que Rockets, Magic y Pistons en los primeros, cuarto Lakers, quinto Warriors, sexto Hornets en la semana 3, ponme en la semana 4, pues rapidito porque ya vimos toda la temporada, bueno, toda la, ahorita la tabla. Semana 4, pues ya los Hornets subieron, le metieron power, siguen los Rockets, los Hornets y los Rockets ahí parejos, Detroit y Magic muy empatados, Lakers... va a mejorar porque va a jugar contra Detroit y no sé si va a ganar contra Spurs, no sé. Ahí en los Lakers tendrías que partir el escudo por la mitad y poner el de los Pelicans. Ah, bueno, puedo hacer la edición. Que tienen el pick swap. Ah, bueno, y los Warriors, pues que tenía dudas quién poner, ¿no? Pero porque en 5 y 6 victorias ya hay una diferencia, ¿no? Porque de Lakers a Warriors hay una diferencia de 2 victorias, entonces... Hombre, así si termina la semana 4. Si estos Warriors se hacen con Wembanyama, ya lo que les faltaba a esta gente. Están tanqueando, ¿eh? Pero duro, ¿eh? Están tanqueando duro. Bien duro. Ven que Green no va a renovar, ¿eh? Necesitamos un interior. Bueno, pues nada. Pues la última noticia que quiero dar es que España clasificaba para el Mundial de... No, para el Mundial del próximo año. ¿Han jugado hoy? Ha jugado, sí, y ha ganado España a Países Bajos. A ver, ¿por cuánto ha ganado? O Países Bajos. Sí. MVP jugador de la semana. MVP jugador de la semana. Oh. Quiero decir yo. Muy bien. Sí, por Europa, así rápido. Bueno, ves, puedes decir todo clasificado rápido mientras buscas la información. Filipinas, Japón, Alemania, Australia, Canadá, China, Costa de Marfil, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Líbano, Lituania y Nueva Zelanda. 84-72 ha ganado España. Van 16 clasificados. Y de 32, ¿no? Creo que van. Sí, que deseo que pase en México. Vamos segundo. Bueno, pues nada, chicos. Nos hemos pasado de horario, 2 horas 15. Sí. La verdad. Bueno, pues venga, vamos a hacer la raid y nos vamos. Venga, pues hala. Ya, semana que viene más. Hasta luego. Venga, hasta luego.